Puede iniciar, ingeniera. Ingeniera Nilda. Bien, iniciemos. Sí, ingeniera. Ok, muy bien. Muy buenas noches con cada uno de los presentes y participantes. Estamos reunidos en esta conferencia Ciencia y Tecnología de Alimentos en la lucha contra la anemia. Suplementos alimentarios a partir del aprovechamiento de la sangre de los centros del beneficio de Lima para combatir la anemia. A continuación, las palabras de bienvenida y apertura de la ingeniera Susy Castro Grandes, presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustria. Adelante, Susy. Muchas gracias, ingeniera Nilda Quispe. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes un tema tan importante para nosotros como lo es la ciencia y la tecnología de alimentos en la lucha contra la anemia. Un tema que apasiona a muchos de nosotros, no solamente a los que somos de nuestra carrera o de nuestras especialidades de ingeniería de alimentos o de ingeniería agroindustrial, sino también de otras especialidades. Y hoy día tenemos pues la satisfacción de poder en unos momentos escuchar a los diferentes invitados, investigadores, quienes nos van a explicar diferentes temas en torno a lo que es la anemia, ¿no? Desde temas relacionados a la problemática de la anemia, seguramente nos van a dar las cifras, cómo están ahorita, por ejemplo, los centros de beneficio de Lima, ¿no? Ahí ustedes saben que tenemos la sangre, qué es lo que se está haciendo con ellos, seguramente nos van a contar cuánto es, digamos, la producción, qué es lo que están haciendo con ello, ¿no? Y luego, cómo podemos nosotros innovar con nuevos productos que puedan permitir a nosotros, tanto como profesionales, brindar estas alternativas para que la población que se ha visto afectada o que se ve afectada con la anemia pueda acceder a productos que tengan esa biodisponibilidad o la disponibilidad de hierro para poder combatir la anemia, ¿no? Entonces, nos van a presentar información muy importante para todos nosotros y pues felicitar a todos los investigadores que han participado en este proyecto y también saludar, ahora tenemos también la presencia del decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida, el ingeniero Raimundo Carranza Noriega, y también a todos nuestros ponentes, ¿no? Agradecemos también por haber acudido a nosotros, porque a través de nosotros, de nuestro capítulo, tenemos las puertas abiertas para todo lo que es ciencia y tecnología de alimentos, sean nuestros colegas ingenieros de alimentos o de ingeniería alimentaria o industrial o cualquier otra especialidad. Las puertas están abiertas. La ciencia y la tecnología no distinguen la especialidad, y más aún cuando es un tema relacionado a la lucha contra la anemia. Todos sabemos y hemos visto que hemos pasado y todavía seguimos sufriendo por el tema de COVID, y pues COVID ha afectado a muchas familias en diferentes aspectos, especialmente con el tema del poder adquisitivo y pues la accesibilidad y disponibilidad de los alimentos también en algunos grupos se ha visto afectado por la falta de ingresos económicos, y obviamente esto afecta directamente tanto a su alimentación, a su salud y a la nutrición de principalmente de la población vulnerable. El tema de la anemia es una preocupación de nuestro país. A nivel del gobierno se hacen múltiples esfuerzos,
hay políticas públicas para poder luchar contra la anemia. Sin embargo, los resultados, digamos, no son los óptimos o como quisiéramos que fueran para disminuir significativamente la anemia. Y por muchos años, pues, también la investigación ha estado orientándose en esa línea, ¿no? Creo que en los últimos años sí ha habido un mayor impulso y financiamiento de proyectos que estén orientados a solucionar este problema de la anemia. Y uno de ellos es, entiendo esto que hoy día vamos a poder escuchar y donde vamos a ver que hay la pandemia, la empresa y también el financiamiento, y pues creemos que esa es una importante participación, ¿no? Lo que de alguna manera podríamos llamar la triple hélice que nos ayuda a nosotros a poder obtener o a realizar investigación que tenga un cierto impacto en la población objetivo, ¿no? No quiero prolongarme más en hablar sobre este tema, que la verdad a mí me encanta también escuchar las investigaciones y ver cómo nuestro país puede ir avanzando a nivel de políticas públicas y cómo nosotros como profesionales de ingeniería de las diferentes especialidades y seguramente otras también profesiones, unamos esos esfuerzos para brindar estas alternativas o diferentes alternativas al Estado para que puedan llegar con productos que tengan una disponibilidad de hierro que permita disminuir la anemia, sobre todo en la niñez, ¿no? Entonces, yo les agradezco la participación de nuestros, tanto a través del Zoom como a través de la plataforma de Facebook. Tenemos una importante participación y eso nos induce a señalar de que este es un tema que sí interesa a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nilda. Ingeniera Susi, efectivamente, un tema muy importante es lo que vamos a abordar el día de hoy, interesante, y desde ya agradecer también a cada uno de ustedes, a los participantes y antemano a los expositores. Entonces, a continuación, tenemos las palabras del ingeniero Raimundo Carranza Noriega, decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. Adelante, ingeniero Carranza, con su intervención. Buenas noches con todos, a los organizadores, a la señorita Nidia, a la señorita Suni, que realmente hayan tenido la iniciativa de poder hacer este seminario de la lucha contra la anemia. Realmente, 43,6% de niños menores de 3 años sufren de anemia en el país. Y niños de 6 meses hasta 35 meses están en el rango de 40,6%. Es decir, que tenemos un 40% de niños con problemas de falta de hemoglobina, de la falta de hierro, y creo que la investigación que están haciendo nuestros ingenieros van a dar de alguna manera un apoyo y una solución a esta problemática nacional. Felicito a los expositores, a los investigadores y, como no, enorgullecerme de ponentes que están hoy día acá, ahora colegas, egresados de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, que tienen una investigación no de ahora, sino de 4 años atrás, que comenzaron con una iniciativa de querer recuperar la sangre que se desperdiciaba de los camales para hacerlo ahora ya una realidad. Yo los he visto a los muchachos, porque eran mis alumnos, que se amanecían haciendo las investigaciones, recolectando los datos, diseñando los equipos, comprando algunos, esperando que llegue. Y en realidad eso hace lo apasionante de la investigación
y llegar a resultados, porque ya llegaron a resultados. Eso es lo más importante, que van a contribuir para que el Perú deje ese gran porcentaje de anemia que hemos dicho del 46% de niños menores de 3 años, que es demasiado grande, 44,6%. Y creo que es una forma muy, muy halagadora que los ingenieros, muchachos, jóvenes, estén haciendo esto por su país. Felicito a Joseph, a Tania, a Eric. Todos ellos han sido mis delegados. O sea, especialmente los quiero de una forma muy especial, y también a los expositores que van a hacer hoy día gala de y engalardonar a nuestro colegio de ingenieros, específicamente al capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias, que han tenido a bien la organización de esto. Sin más preámbulo, agradezco y doy la bienvenida a todos ustedes, y que realmente salgan con mucho conocimiento y con mucha fuerza, porque necesitamos investigadores. Para bienes colegio, para bienes expositores y para bienes a todos los más de 160 espectadores que van a tener el día de hoy en estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Raimundo Carranza, por sus palabras tan alentadoras para continuar con este proyecto de investigación. Muy importante también el tema que se está abordando el día de hoy. Bien, vamos entonces a continuar con el programa. Corresponde presentar el tema 1, realidad problemática de la anemia en el Perú y el desaprovechamiento de la sangre como fuente de proteínas y hierro hémico. Esta presentación está a cargo del expositor, el ingeniero Joseph Alexander Ore Barriento. Él es profesional de ingeniería química de la Universidad Nacional del Callao, con diplomado en sistemas integrados de gestión en la misma universidad, y es estudiante de la maestría en ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia en laboratorio, consultoría y proyectos. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de I+D en Camal Conchucos S.A. Adelante, ingeniero Joseph Ore. Buenas noches. ¿Logran escucharme? ¿Se me escucha bien? Sí, correcto. A ver, voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar los dispositivos. ¿Se puede visualizar? Confirmado. Okay. Muchas gracias por el pase, ingeniera. Para comenzar, quería darles el por qué se hace este proyecto. En realidad, es debido a una problemática de desarrollo, de que no se podía desaprovechar la sangre. Y en sí, la sangre era como un subproducto, un desecho para los camales. Entonces, por parte de la empresa Camal Conchucos, se vino desarrollando un plan para poder aprovechar este tipo de residuo, en el cual, gracias al Ministerio de Producción, a Proinnovate y a la Universidad del Callao, en conjunto, se logra desarrollar el proyecto financiado, que es desarrollo de hierro hemo y plasma proteico para la industria porcina a partir del aprovechamiento integral de la sangre de ganado beneficiado en Camal Conchucos S.A. Bueno, como parte del programa, esta parte que voy a tratar de exponerles y les voy a poner tanto es sobre la realidad problemática de la anemia en el Perú y el desaprovechamiento de la sangre como fuente de proteínas y hierro hémico. En sí, la anemia en el Perú. La anemia en sí, como ya muchos todos lo saben en realidad, genera una deficiencia de glóbulos rojos en la sangre
que evita que la cantidad adecuada de oxígeno llegue a tejidos y órganos del cuerpo. Como podrán ver en las imágenes, los niños de por sí tienen una baja cantidad de hierro. Entonces, es más, el hierro de por sí no se puede generar en el cuerpo. Uno lo tiene que consumir diariamente. Incluso si uno consume una cantidad de hierro alta, elevada en un día, no es que lo pueda guardar, almacenar en el cuerpo, tal vez como la grasa, para ser consumida después. Entonces, uno tiene que consumir una dieta alta en hierro para poder estar, para que pueda llevar este hierro, el oxígeno a las células, el oxígeno a los diferentes órganos, y así los niños pueden tal vez estar despiertos, estar con un sistema inmune muy elevado. Esto no solamente se da en niños, o sea, eso repercute en muchas personas de cualquier estrato social, de cualquier edad. Incluso en personas mayores se da una baja productividad en los trabajos. Y como les indicaba hace un momento, si uno tiene las defensas muy bajas, esto lo que hace es poner en riesgo el sistema inmunológico y por lo tanto tener tal vez algún tipo de afecciones o intoxicaciones o enfermedades que son propias por las bajas defensas. El gobierno en el 2016 puso bastante énfasis en ese tema de la anemia y puso como reta de bicentenario llegar a un 19% de anemia, con niños con anemia en total. Entonces lo que hicieron fue, desde el 2016, que se enfocaron en la tasa de niños que son desde los 6 meses hasta los 3 años de edad, y dijeron de que se tiene que bajar, que estaba en 43.6. Paulatinamente, al 2017, 37.9, al 2018, 33.2, al 2019, 28.5, al 2020, 23.8%, para llegar a la meta del bicentenario a fin de año de este año, al 19%. ¿Y cómo vamos a hablar en la actualidad? Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. En la actualidad estamos, bueno, hasta el índice del año pasado, que es el 40% de niños. Pero esto no solo se debe tal vez a la coyuntura de COVID-19. No le podemos echar la culpa a este tipo de pandemia. Claro, sí, no estaba previsto, pero no se le puede echar la culpa. Si bien empezó en el 2016, que estaba con 43.6% según la gráfica, en el 2017 no se bajó ni un punto porcentual. Se mantuvo en 43.6. El 2018 a 43.5. De igual forma, no se podía combatir esto. Para el 2019 sí hubo un poco de proyectos impulsados por el gobierno, como fortificados de hierro, en el cual sí hubo una disminución significativa, pero no de acorde a lo programado. Y ya para el 2020 se mantiene prácticamente la misma estadística. Entonces, si en 3-4 años anteriores no se pudo combatir la anemia como estaba estipulado en las metas para el bicentenario, obviamente no se le puede echar la culpa en un año de pandemia. Si se dan cuenta en la gráfica, hay tres líneas. La línea azul es la que les estoy comentando, en la cual se mantiene más o menos a medio porque es el promedio en general. Y la línea roja es de anemia en las personas, en el poblador peruano, en las zonas urbanas. Y la línea marrón o crema es de los niños que están con anemia en las zonas rurales. Si se dan cuenta, la brecha es bastante amplia. Y para terminar esta partecita, se muestra de que los niveles más altos de anemia fueron en Puno, 69.4%. Básicamente es el 70% de los niños en total en Puno. O sea, 7 de cada 10 niños puneños son afectados por esta enfermedad. Si este es el total, se pueden imaginar la brecha que puede haber entre el niño, ese niño urbano, de la población urbana en Puno y la población rural en Puno. Se le puede dar hasta, tal vez hasta un 8, un 9, 10, un 9 más o menos, 9 de cada 10 niños puneños de zona rural que están con anemia. Entonces, ahí se tiene que atacar esto. Se tiene que, no solamente es un problema, a lo que quiero llegar es que se tiene que ver de que no es un problema chiquito.
Es un problema bastante grande en sí. Tener 9 u 8 niños de cada 10 con anemia es un problema bastante fuerte. Por otro lado, los departamentos que registraron los menores niveles de anemia fueron Tacna, Lima Metropolitana con 30.4. Si estamos hablando de Lima Metropolitana, que tiene 30, o sea, 30.4, que es 3 de cada 10 niños, y estamos en la capital, donde todo está centralizado, eso, se imaginarán, es prácticamente, se ve la realidad que hay entre Lima y la provincia. A ver, un segundo. ¿Cuáles son las causas en sí para que una persona pueda llegar a tener anemia? Son muchos factores en sí. En este punto quería explicarles que se basa en la ecología, el clima, la geografía, para poder llevar a una persona o a un niño con anemia. El tema de anemia quería que se enfoque más toda esta parte a los niños menores de 3 años, entre 6 meses y 3 años, que es cuando ya empiezan a consumir alimentos, ya que son distribuidos por los padres de familia. Y eso básicamente es de acuerdo a la educación, la riqueza y normas culturales y comportamientos. Y dentro de ese punto que está la vulnerabilidad psicológica de las mujeres y niños, inicio temprano de la maternidad, alta paridad y espacio intergenésico corto. El espacio intergenésico es el espacio entre que una persona da a luz a un bebé y el tiempo en el que vuelve a quedar embarazada. ¿Por qué se da la anemia en sí? Y se da por cinco puntos. Uno es el acceso a diversas fuentes de alimentos de calidad y cantidad. Por ejemplo, no es lo mismo consumir 1 kilo de carne o a un kilo de lentejas. En que si hablamos netamente de hierro, la calidad, hablando exclusivamente de la calidad del hierro que tiene la carne, ese hierro es hierro hémico. Y la cantidad de hierro que tiene la lenteja es hierro no hemo, hierro mineral. ¿Cuál de los dos se asimila mejor? Obviamente es en un hasta 40% el hierro hémico y el hierro vegetal menos del 5%. Así puedan consumirlo con naranjada, con cítricos, limonada, como dan las diversas recomendaciones, va a aumentar el máximo un 10% más con respecto al 5% que se puede asumir del hierro vegetal. Entonces, y eso pasa al siguiente punto, acceso a alimentos fortificados. Estos alimentos fortificados, si bien para la meta del bicentenario, el gobierno sí está dando alimentos fortificados, por ejemplo. Es más, hay hasta normas. Por ejemplo, normas de panificación te dicen de que el pan, bueno, la harina de trigo tiene que estar fortificada en 1.8 a 2%, si no me equivoco, no tengo el dato bien exacto, de hierro. Pero este hierro que le están suministrando, que es de grado alimentario, no significa de que sea hierro hémico. Es hierro solamente de grado alimentario, que lo puedes consumir, no te va a hacer daño. Y la asimilación es muy baja. Entonces, nosotros necesitamos cambiar la percepción y enfocarnos un poco más en no solamente consumir alimentos altos en hierro. Por ejemplo, te dicen, tiene alto hierro, 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 pero no, eso no es suficiente. Busquemos hierro hémico. Ese es el hierro que vamos a asimilar. Ese es el hierro que está biodisponible y el hierro que vamos a poder, con el cual vamos a poder elevar nuestro sistema inmunológico, nuestra hemoglobina. No solamente tenemos que enfocarnos también en solamente el hierro, sino el hierro hémico en sí tiene que estar ligado a proteínas, y no solo a cualquier proteína también, sino proteínas con ciertos aminoácidos. Entonces, a la hora de consumir algo, nosotros tenemos que consumir aminoácidos esenciales, por ejemplo, limitantes, como la lisina, que se encuentran en mayor cantidad en carnes rojas, carnes de pescado, sangre. Esos son los alimentos que debemos consumir. Si bien también poniendo el kilo de carne con el kilo de lenteja, no está en un mismo costo, porque un kilo de lentejas te cuesta 3 soles, 4 soles. Un kilo de carne en la actualidad, con todo el precio que se está elevando, te cuesta ¿cuánto? 15, 16 soles por lo menos.
Entonces, no es de acceso para todas las personas. Otro punto por el cual nosotros tenemos que ver este tema de anemia es el acceso a servicios de salud e intervenciones. Por ejemplo, suplementación con hierro y desparasitación. Si bien, para que nosotros podamos asimilar el hierro que está, bueno, que está en el intestino, bueno, el hierro se asume dentro del intestino, para que podamos asimilar eso, nosotros tenemos que estar desparasitados. Hay muchas comunidades a las cuales se les ha llevado algún tipo de ayuda y los niños no elevan el nivel de hemoglobina debido a que el hierro que están consumiendo está siendo consumido por los parásitos que están en su organismo. Otro punto importante en las consecuencias de la anemia es el acceso a conocimiento y educación sobre la anemia. Es justo lo que les estoy explicando. Este punto es que tenemos que consumir, como le digo, hierro hémico ligado a proteínas, y no solamente proteínas, sino aminoácidos. No es necesario, bueno, no solo es suficiente, mejor dicho, consumir lentejas, espinacas, no es solamente eso. El otro punto es el acceso a agua limpia y saneamientos, mosquiteros tratados con insecticida. Este punto, de igual forma, si ustedes consumen algún tipo de líquido que están contaminados, se van a ir intoxicando. Y al ir intoxicando, se van a ir bajando, tal vez llegan a tener hasta hemorragias internas, el cual va a ir desangrándolos por dentro y van a ir perdiendo hemoglobina. Entonces, eso les va a llevar a una exposición y respuesta a enfermedades infecciosas. Por otro lado, la inadecuada ingesta y absorción de micronutrientes. Todo esto va a llevar a una producción de eritrocitos disminuida y, por otro lado, pérdida incrementada de eritrocitos. Y, en fin, y bien, uniendo estos dos conceptos, van a tener como consecuencia la anemia. El consumo de hierro en la población vulnerable. Bueno, este consumo, en realidad, como les decía, que no todos tienen el acceso a consumir carne debido al costo. Y es más, se ha agudizado en esta pandemia, que hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que de consumir, no sé, una o dos veces a la semana carne, ahora pueden estar consumiendo solamente menudencia. Los vasos, los problemas de caliwarma, los problemas que decían las ollas comunes, antes consumían algo de carne, algo de pollo, huesitos, lo que sea. Ahora han tenido que cerrar debido a que no pueden consumir todas estas cosas por los elevados precios. Entonces, actualmente, bueno, estos son datos al 2020, el patrón de alimentación en el Perú es determinante el consumo de hierro en los hogares y a nivel individual. Los hogares peruanos tienen un consumo de hierro principalmente de origen vegetal, cuya biodisponibilidad y absorción a nivel intestinal es baja. Por ejemplo, la población más pobre del quintil más bajo, o sea, el 20% de la población más pobre del Perú, se divide en una parte, un estrato social alto y bajo, dentro de ese 20%. El más pobre de los pobres consume diariamente aproximadamente 1.6 miligramos por día. Esto significa menos del 10% del cual debe consumir. Por un niño, por lo general, debe consumir alrededor de 18 miligramos. Si consume 1.6, estamos hablando menos del 10%. En cambio, de ese quintil más bajo, el más pudiente de ese 20%, consume a lo mucho 3.6 miligramos per cápita por día. Entonces, está llegando a lo mucho al 20% de lo necesario, del requerimiento necesario diario. Imagínense que este 1.6 lo consume ese poblador puneño, ese niño puneño de la zona rural. Estamos hablando de que fijo va a tener algún tipo de enfermedad grave, fijo no va a tener desorden de atención, no va a rendir en el colegio. Y la diferencia entre el hierro hemo y no hemo es eso que les explicaba. El hierro hemo en sí, para que pueda ser absorbido en el intestino, tiene que estar ligado a cadenas de aminoácidos. La cadena de aminoácidos es, el conjunto de aminoácidos en sí le va a dar una proteína. Es como un collar que está unido por eslabones. Cada eslabón viene a ser un aminoácido. Ese aminoácido tiene que estar unido al hierro para que pueda ser asimilado. Nosotros necesitamos hierro ferroso, hierro hémico, hierro más 2.
no el hierro más 3 que puedes obtener en cualquier otro lugar. Y bueno, en este punto, si pueden ver un poco la imagen, el hierro hemos obtenido en productos cárnicos, básicamente. Es propio de los productos cárnicos, de cualquier índole, sea de molusco, sea de peces, de carne, de aves. Ahí encontramos hierro en comidas. El no hemo lo encontramos en vegetales como el brócoli, las lechugas, los espárragos, las espinacas, los cuales necesitan ser asimilados con un poco de cítricos para que los vaya dirigiendo a una mejor absorción. En el punto de mi exposición, yo quiero mostrarles que si bien el problema en sí es la anemia, la solución la tenemos al alcance de la mano. Actualmente se desperdician más de 10.000 litros de sangre al día en los centros de beneficio. Entonces, nosotros en este proyecto, el siguiente expositor, que va a ser los señores Francisco y Benito, van a hablar un poco más del tema de los camales, los centros de beneficio, la realidad que existe dentro del Perú para este tipo de problemas. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo se trata actualmente la sangre? Entonces, si la anemia tiene ese problema, que es la anemia, y la solución que puede ser la sangre debido a la cantidad de hierro hémico que puede tener y la cantidad de proteínas que tiene la sangre, si las llegas a deshidratar de una forma óptima, de una recolección óptima también, porque este es un punto crítico dentro del tratamiento de la sangre, tienes proteína al 99%, prácticamente pura proteína y con un elevado índice de hierro hémico, que es el que deberíamos consumir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su presentación, ingeniero Ore. ¿Puedo dejar de compartir, verdad? Sí, por favor. Ok. Ingeniera Susi. Sí, muchas gracias, ingeniero Ore. Vamos a hacer la presentación del siguiente tema. El tema es situación actual de los centros de beneficio de Lima. Tenemos ahí a dos expositores, al ingeniero Francisco Canales Mendoza, al ingeniero Benítez Canales Huaracha. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, de la hoja de vida, para que tengamos este conocimiento de quiénes son y cómo es que están desarrollando esta investigación. Tenemos entonces al ingeniero Javier Canales. Es profesional de ingeniería en zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es director general del Camal Conchucos S.A. Es jefe de diseño y funcionamiento de la línea de beneficio de ganado porcino y bovino en Camal Conchucos y tiene experiencia de administración e ingeniería en el engorde de ganado bovino y además es especialista de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos con 21 años de experiencia en el sector de frigoríficos. También tenemos al señor o el ingeniero Benito Joel Canales Huaracha, quien es profesional de ingeniería en zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es egresado de la maestría de agronegocios de la misma universidad, es jefe de planta en el Camal Conchucos, tiene experiencia en administración e ingeniería en el engorde de ganado bovino y es especialista en logística de centros de engorde de ganado bovino y con 20 años de experiencia en el sector cárnicos. Bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí, correctamente. Qué bueno. A ver, ya. Aló, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esto, ¿no? A todos los profesionales e instituciones, como es Proinnovate,
como es la Universidad Nacional del Callao, que nos ha dado esta oportunidad de formar una alianza, a la Universidad Nacional Agraria de la Molina y a ustedes, al Colegio de Ingenieros, ¿no? En primer lugar, yo les comento que el Camal Conchucos cuenta con gran cantidad de sangre proveniente de su línea de beneficio de ganado vacuno y de ganado porcino. En un momento se vio la necesidad de utilizar esta sangre, ya que esta, al mezclarse con el agua y con los demás subproductos, contaminaba bastante, ¿no? Entonces, en primer lugar, el proyecto se fue direccionando a la parte animal, ¿no? Esta que al darle de comer o ingerirles en una dieta a los porcinos va a elevar sus índices productivos. ¿Ya? Y después, a medida que ha pasado el tiempo, nosotros hemos visto la posibilidad de que puede ser direccionado hacia la anemia infantil, ya que en el Perú es demasiado elevado. Yo les voy a hablar un poco sobre la historia del Camal Conchucos. El Camal Conchucos es una empresa familiar direccionada por los hermanos Canales. Esta empresa es especializada en brindar soluciones en el sector pecuario por más de 40 años. Tienen una amplia experiencia, conocen a todos sus clientes, aparte que ellos, más antes, han sido ganaderos. Han sido ganaderos por mucho tiempo. Y de ahí es una forma como la que han empezado. Y de ahí han ido sucesivamente sus hijos, que somos los presentes, los que estamos acá. En el año 2016, en Vista, se formó una alianza con la Universidad del Callao. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando tecnológicamente, ya que esta sangre, como se desechaba, hubo la necesidad de poder utilizarla, ¿no? Esta alianza se formó para nosotros tener el conocimiento que nos faltaba, ¿no? Que es la parte química acá en el centro de beneficio, ¿no? Que nos ha dado o nos ha brindado una solución elaborando dos productos, que son el hierro y el plasma. Es una empresa que avanza de acuerdo a las necesidades del cliente y su modernidad. Nosotros más antes había, por ejemplo, en el mercado, ¿no? En el mercado del Perú, la mayor parte es informal. Y cierta parte se forma por los supermercados. A medida nosotros hemos visto la necesidad con el ingeniero Francisco de ver unas necesidades importantes para ambos sectores. Por ejemplo, en una oportunidad vimos que en el proceso de beneficio se quemaba bastante la piel con maquinaria que se podía comprar del extranjero. Pero nosotros vimos que ese no es el mercado. El mercado, que la piel no esté amarilla, que sea blanca. Entonces, lo que se hizo es bajar y hacer que una persona queme solamente los pelos y después, con un previo lavado, la calidad de la carne salga bien. ¿Ya? Que es, por ejemplo, en el mercado te dicen, no, tú le presentas a un cliente y lo ve amarillo, piensa que está enfermo, no te va a comprar. Ahora, cumple con todos los estándares de calidad exigidos con las legislaciones vigentes, ¿no? De ahí, capacita a todo su personal, tanto administrativo como personal que están en la línea de producción. ¿Para qué? Porque el personal es demasiado volátil. O sea, como es de un esfuerzo físico bastante, el personal va saliendo y por eso se rota el personal. O sea, rotas el personal para que cuando te falte uno no haya falencias en el proceso, ¿no? O en la línea de producción. Y nosotros, ya que cumplimos con todos los requisitos que los clientes nos piden, de ahí nosotros nos ha puesto una visión que es reconocida
como la empresa de beneficio más comprometida con los clientes y con el medio ambiente, aprovechando todos sus subproductos generados por esta línea de producción. ¿No? Al final nosotros queremos procesar todos los productos y sacarles un valor agregado, ¿no? Poder venderlos. Así el CAMAL va a poder avanzar. En el corto plazo, nosotros queremos reducir esa contaminación ambiental, aprovechando los subproductos generados durante este. En este momento, nosotros vendemos algunos subproductos que son de rendering, que forman los pelos, los huesos. En el futuro, nosotros queremos aprovecharlos, procesarlos y generar o darle valor agregado para poder obtener algún beneficio económico más. ¿Ya? Después, ¿ya? Los objetivos es reducir la contaminación a través de un adecuado uso de sus productos. Después, fortalecer las capacidades del personal. Otro es formular los proyectos de investigación. Acá nos ha ido muy bien porque al formar una alianza con la Universidad Nacional del Callao, hemos visto parte de nuestra solución, ¿no? Y eso a nosotros como empresa nos es gratificante. De ahí generamos alianzas con instituciones multidisciplinarias, ya que hemos visto que por intermedio de la ingeniería química se aprovecha o se hace aprovechar por medio de tecnologías los subproductos, y queremos ver si otras entidades que se dediquen a, que no conocemos, también formemos alianzas para poder seguir avanzando. En principio, el título del proyecto fue desarrollo de hierro hémico y plasma proteico para la industria porcina a partir del aprovechamiento integral de la sangre de ganado beneficiado en el Camal Bunchuco. Esto nos produjo algunos impactos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que el camal con chuco sea reconocida por SENASA como un camal tipo 2. Esta es la fuente del SENASA. Los impactos potenciales del proyecto. El impacto potencial económico es que va a ser demasiado alto. El producto que se desecha, nosotros lo vamos a aprovechar y vamos a generar nuevos productos y por lo tanto va a haber un ingreso económico, ¿no? El impacto ambiental. El proyecto busca eliminar sangre de los efluentes industriales, mitigando la contaminación que genera. El impacto tecnológico es el resultado del proyecto, que es de alto impacto para la industria, que no lo realiza en todo el Perú ningún centro de beneficio, solamente se está haciendo acá en el Camal con Chucos, ¿no? Además, a nivel nacional, nunca se ha industrializado la sangre. Ahora, un potencial a ser replicado por otras empresas, no va a poder ser replicado por ninguna empresa porque la materia prima nosotros la tenemos gratis. El impacto social va a ser que vamos a tener nosotros, o vamos a dar trabajo a las personas de acá del medio, por lo tanto va a generar un movimiento económico. El impacto de formación de cadenas productivas o clústeres. Al producir el hierro hémico y producir el plasma, que son insumos que se utilizan más por las granjas porcinas en algunas etapas del sistema productivo de los porcinos, eso nos van a hacer que nos acerquen más a nuestros clientes. Vamos a conocer más a nuestros clientes. Enseguida, voy a agradecer por darme la oportunidad de usar este medio para difundir un poco esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Benito Canales. Le invitamos al ingeniero Francisco Canales a continuar con la parte que le corresponde. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Aló? Exactamente. Ya. Buenas noches a todos. Ante todo, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por darnos esta oportunidad de poder difundir el estudio realizado por el CAMAL. Y bueno, comencemos con la exposición. Ingeniero, por favor, el audio me parece que está, pues, se escucha un poco bajo. A ver, aló, ¿se me escucha, por favor? Si podría elevar un poco más el audio, estaría perfecto. ¿Está bien? Sí, correcto. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar sobre el tema principal al cual le voy a referir, que es la situación de los centros de beneficio en el Perú. Vamos a tomar de referencia primordial al marco legal, ¿no? Cómo los camales están siendo, cómo son controlados, ¿no? Por las instituciones gubernamentales, ¿no? Todos los camales ahorita están reglamentados por el Decreto Supremo 015-2012-AG, que es fiscalizado por el ente gubernamental llamado CENIES. Los mataderos en el Perú tienen tres tipos. Están divididos en tres tipos. El tipo 1, que es el camal de provincia general, es el que más abunda en el país. Como ven, es un camal muy pequeño, donde todas las actividades se realizan dentro de un solo espacio. Yo poco hago énfasis en este tipo de camal, ¿por qué? Porque casi el 70% de los camales de Perú son de tipo 1. Genera una problemática porque es muy difícil de captar los recursos que nosotros ahorita pedimos, que es la sangre, ¿no? Tenemos los camales de tipo 2, que son los camales ahorita que están en las ciudades mayores, como Camal con Chucos, donde sí se puede hacer trabajos de captación de sangre. Como ven, son camales que tienen todas las estructuras fundamentales que requiere un centro de beneficio. Y tenemos también los camales de tipo 3, ¿no? Que son los camales que tienen permiso de exportación. Ahorita, en la actualidad, tenemos muy pocos camales que tienen esa categorización porque Perú no exporta carne, no tiene muchos problemas en su sistema sanitario que impide que seamos exportadores de carne. Es una realidad que deberíamos de cambiar en el futuro, pero que ahorita con lo que estamos haciendo, que queremos cambiar esta realidad. Bueno, vamos a hablar sobre las características generales de los centros de beneficio. Es primordial, ¿no? El reglamento lo dice en la ley sobre, ¿no? Los requisitos generales de un matadero para que funcione debe tener agua potable con los requerimientos mínimos de cloro, ¿no? Son tres partes por millón. Debe tener drenajes, como ven acá ustedes. Estos drenajes deben estar dentro de la planta para poder captar todos los residuos sólidos para poder ser posteriormente utilizados. Debe tener una muy buena iluminación, que eso va a garantizar que los profesionales a cargo de la sanidad puedan ver y clasificar toda la materia que se produce en esta mano. Tenemos los sistemas elevados de riesgos. Este es primordial porque ahora todos los centros de beneficio deben de tener una faena aérea. No ya como antaño se hacía la faena en el suelo, ya no es así. Desde que está la nueva norma,
se reglamenta que es el uso obligatorio de la faena aérea en los centros de faena. Otro aspecto general se da en el anexo 3 del reglamento de tráfico de carne, que es el diseño de la matadera. Acá también hacemos de nuevo énfasis en el material tipo 1. ¿Por qué? Porque este camal, estos camales que es el 70% de los centros de beneficio de carne en Perú, no cumplen con todas las normas fundamentales. Esa es una gran problemática que hay porque toda la gran mayoría de los productos cárnicos que se comercializan o van al mercado vienen de estos centros, donde no se cumple con la norma. Como ven, son unidades pequeñas donde se realiza en un solo lugar, se realiza toda la faena y no se cumple con las normas de inocuidad, los BPM, los POE, ¿no? Tenemos los diseños de material tipo 2. Acá, como pueden ver, sí se cumple, ¿no? Acá los materiales de tipo 2 tienen todas sus estructuras completas, ¿no? Tienen desde los corrales, las líneas de producción, las líneas de faena aérea, hasta las cámaras frigoríficas, ¿no? Que son los lugares donde se madura la carne. Acá podemos ver un centro de producción de porcinas donde también tienen sus pailas de escaldado, tienen sus peladoras y toda la infraestructura adecuada para hacer una buena faena, ¿no? Acá nosotros pensamos trabajar con estos camales a futuro porque son los que tienen capacidad para poder captar la sangre. Esa es la importancia de hacer que el Estado, ¿no? El Estado con un programa nacional haga que estos camales tipo 2 vayan transfiriéndose, los camales tipo 1 vayan transfiriéndose a ser camales tipo 2. ¿Para qué? Para que podamos obtener mayor materia prima, ¿no? Mayor cantidad de sangre para poder transformar. Ahora, como ven, son las cámaras de refrigeración. Se ve que es totalmente inocuo, se mantiene la carne en sus niveles normales de calidad. Así es como debería guardarse toda la producción en el Perú, pero como ven, no se hace de esa manera. Tenemos el anexo 4. Este es primordial para todos los camales de tipo 1 y 2, ¿no? Acá hablamos de los análisis de pedidos de puntos críticos de control hazard. Como ven, una línea de producción de vacuno o de porcino tiene un montón de puntos críticos, ¿no? Este escenario hace que los costos de los camales sea alto. Entonces, ¿qué es lo que hace que busquemos alternativas para poder suplir estos costos como el procesamiento de los subproductos? No se hace en el país, nosotros hemos sido pioneros en esto ahorita, pero debería ser una norma general, una norma general para poder suplir los costos, porque son muy elevados, ¿no? Hacen que los productos se encarezcan y llegan al mercado con productos con valores muy altos. El anexo 5. Son los procesos operativos ante aseos POE. Son los procesos que se hacen antes y después de la faena. Esto es primordial porque si no, todo ese material que se produce en los camales no va a poder ser procesado después. Si no se cumplen estas normas, todo ese material, como decía el ingeniero Llosa, el ingeniero Benito, todos esos cientos y miles de litros que se producen en los camales no se van a poder utilizar para los fines que estamos hablando, ¿no? Para crear un producto inocuo y que combata la enfermedad. Por eso ese es primordial, ¿verdad? La función del SENASA en la regulación de los camales a nivel nacional. Tenemos las características generales, también tenemos el anexo 12. Acá también el anexo 12 del reglamento de tráfico de carne habla sobre el número que debe fanear cada camal según la capacidad instalada, ¿no? Yo sigo hablando de este tema, ¿por qué? Porque debemos de hacer que los camales centren sus beneficios para poder hacer un mayor, o sea, para bajar los costos de producción, ¿no? La realidad nacional hace que la producción está atomizada en estos tipos de camales tipo 1, que no concentra la
materia prima para poder, para poder producir las harinas de sangre, ¿no? Que nosotros, ¿no? El capítulo 12, ¿no? Este capítulo habla sobre y reglamenta sobre sobre los residuos. Son artículos 75 y 78, ¿no? Los camales tenemos dos tipos de residuos. Es la percasa, que son los materiales de desecho de los pedazos de menudencia o recortes cárnicos. Y tenemos nuestro producto que vamos a elaborar las harinas, que es la sangre, ¿no? Es como decía, ¿no? La norma está, la norma está ahí y hace que esta materia sea calificada para su posterior reproducción, ¿no? Los médicos veterinarios, que son los profesionales a cargo de la sanidad, son los que nos van a dar ese visto bueno de la materia prima, con todas las normas que uno cumple como matadero 2. Acá tenemos un cuadro que hace referencia al número de animales que se mata en el Perú. Está en toneladas métricas y, como vemos, Lima es la ciudad que más beneficio tiene. Eso nos da, esa concentración que tenemos en Lima nos da la oportunidad de poder hacer una planta de tratamiento de sangre acá. Hay una disposición muy grande por semana de sangre. Tenemos hasta 40.000 a 50.000 litros por semana de sangre. Esta oportunidad que nos da esta concentración del Centro de Beneficio en Lima nos va a dar esa oportunidad de poder generar esta planta. Pero esa realidad, desgraciadamente, no se ve en las demás provincias, ¿no? Que es solamente en Arequipa, ¿no? Como vemos, igual en Tumbes, el Piura, la Libertad, es muy bajo. ¿Qué nos indica eso de que la carne que se consume no pasa por centros de faenamiento? No pasa por un control de sanidad. Eso debería verse, y debería ser un plan nacional para poder arreglar este problema. Casi la mayoría de la población está comiendo carne que no ha sido fañada en los canales, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Es por rato de SENASA. En el Perú tenemos 84 centros de beneficio autorizados, según SENASA. 84 centros de beneficio autorizados para toda la población del Perú. Pero dato curioso es que solamente 29 centros a nivel nacional son de tipo 2 y 8 centros de tipo 3. O sea, la gran mayoría de esos centros son de tipo 1. Es una gran dificultad que debemos solucionar. Para poder obtener esta materia prima que es tan rica en nutrientes, que es la sangre, ¿no? Para no desaprovechar todo ese cúmulo de recursos que se van al río, ¿no? Y malogran el medio ambiente. Esperemos, pues, que dentro de las políticas de nacionales esté una visión para poder solucionar este problema, porque es la seguridad alimentaria del país. Ese consumo de proteínas es una fuente de nutrientes, de carne que se faena en nuestro canal. Acá podemos ver, yo les voy a mostrar, ¿no? Ciertos ejemplos de mataderos de provincia. Por ejemplo, acá un camal clausurado. Esta es la realidad realmente del país, ¿no? Todas las provincias tienen estas características. Por ejemplo, acá ven un centro de beneficio, miren, totalmente destruido, ¿no? Ya sus instalaciones ya no ameritan ni su uso, ¿no? Pero así se faena en nuestros lugares. Acá vemos otro centro de beneficio donde en una sola unidad se hace hasta el lavado de las menudencias, ¿no? Como ven, la contaminación en estos lugares debe ser muy alta, ¿no? Toda la carcasa que sale aquí no debe salir para el mercado nacional. Acá tenemos otro. Acá tenemos una faena que se hace en el suelo, ¿no? Eso no es una foto antigua, es una foto reciente, ¿no? En muchas partes del país se hace este tipo de faena, ¿no? Se hace en el suelo, se mata el animal.
no se incumple con las normas de sanidad animal, se incumple con las normas de saneamiento, con las normas de inocuidad, con todas las normas que dicta el SENASA. ¿Cuáles son los beneficios de estos subproductos? Es la harina de hemoglobina y la harina de plasma, ¿no? Estos dos productos son los productos de estrella que van a hacer que, bueno, los centros de faena, ¿no?, que tienen un problema muy grande con los costos de tratamiento de aguas residuales, vamos a poder suplir esa deficiencia, ¿no? Vamos a tratar de captar de todos los canales de Lima, vamos a tratar de captar su sangre para poderla producir y que ellos puedan tener un mayor beneficio, ¿no? Ese es el fin de nuestro proyecto. Ahora ya terminando con mi exposición, voy a seguir con la siguiente exponente. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a Policía. Muchas gracias por la exposición de los dos ingenieros canales. Felicitaciones también por el trabajo que vienen realizando desde Camal con Chucos. Muy interesante el trabajo. Y pues el ingeniero Francisco Canales nos ha mostrado la parte de una realidad que nos afecta a nivel de lo que son los camales, ¿no? Y pues en el interior del país es todavía mucho más complicada esta problemática. Y pues es cierto que no es fácil cumplir con todas las normas sanitarias, se necesita de tema de inversión, ¿no? Nilda, te doy el pase para continuar con las presentaciones. Sí, gracias, ingeniera Susi. Bien, vamos a continuar entonces con el programa. Corresponde desarrollar y presentar el tema 3, solución técnica e inserción de nuevos productos derivados de la sangre de los centros de beneficio para combatir la anemia y desnutrición. Esta presentación está a cargo de los ingenieros Eric Ponte Valverde y la ingeniera Tania Oré Toribio. El ingeniero Eric Ponte, para presentar su currículum, él es un profesional de ingeniería química de la Universidad Nacional del Callao, estudiante de la maestría en ingeniería química en la Universidad Nacional del Callao, experiencia en laboratorio, consultoría y gestión de calidad. Actualmente se desempeña como gestor de proyectos en Camal con Chucos S.A. La ingeniera Oré Toribio es ingeniera química de la Universidad Nacional del Callao, asistente técnico en la empresa CHT peruana con más de 3 años de experiencia, egresada de la maestría en ingeniería química en la Universidad Nacional del Callao, integrante del equipo técnico en el proyecto PIMEN-12P 088-1216. Desarrollo de un producto removedor de acción enzimática sobre el fouling en las mallas de las jaulas de cría de truchas, financiado por la Concitec Innovate Perú, logrando una patente de invención en proceso. Bien, entonces damos a continuación el pase al ingeniero Eric Ponte. Sí, buenas noches a todos. Voy a presentar en esta ocasión la solución técnica en inserción de nuevos productos derivados de la sangre de los centros de beneficio para combatir la anemia y desnutrición. Quiero acotar primero que en este proceso nos hemos tomado en cuenta que tenemos que obtener dos productos principales en este proyecto.
financiado por ProInnovate del Ministerio de Producción y también con apoyo de la Universidad Nacional del Callao. Hemos puesto como meta, como finalidad, obtener el concentrado de hierro hémico que pueden ver en la primera imagen y el plasma deshidratado. Estos dos productos se han obtenido, ¿no?, como pueden ver, en polvo y se ha llegado a obtener estos productos a partir de un amplio desarrollo en el laboratorio y después su escalamiento a nivel piloto. Como antecedentes, nosotros hemos tenido... Disculpen, voy a maximizar mi pantalla. Como antecedentes hemos tenido, González et al. En el 2016 desarrolló el proceso de obtención de hierro hémico a partir de la sangre. El producto final fue una disolución de hemo semipurificada con un 82% de hierro hemo. Tenemos que Soto y Caballero en el 2012 elaboraron un chocolate fortificado con hierro hemo para consumo directo, procedente de hemoglobina bovina desecada, proporcionando así una alternativa en ingesta de hierro. Y así podemos ir viendo los antecedentes de este lado de Latinoamérica, de este lado del continente, y vemos que todos usan como insumo la sangre y la hemoglobina, lo cual está bien, tienen una concentración considerada de hierro hemínico, hierro hemo, pero no es lo suficiente para poder hacer un desarrollo masivo en cuanto a panificación o a una premezcla, ¿no?, para llegar a un consumidor, a un público objetivo, que en este caso serían los niños, ¿no? Por esa razón, nosotros nos hemos visto en la necesidad de desarrollar este concentrado de hierro hémico, el cual no es hemoglobina, sino se obtiene a partir de la hemoglobina, ¿no? Se extrae de la hemoglobina que está presente en la sangre. Por eso quiero hacer una pequeña explicación teórica en cuanto a la diferencia entre la hemoglobina, el hierro hémico, la sangre. De repente, la idea no está muy clara entre todos, ¿no? Voy a empezar con esa parte. Aquí vemos la molécula de hemoglobina, ¿no?, que está dentro de las arterias. Vemos que es el óvulo rojo, tenemos acá, y dentro del óvulo rojo se encuentra la molécula de hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es una proteína molecular que cuenta con una masa molecular aproximada de 64.4 kilodalton. Es un tetrámero formado por cuatro cadenas polipeptídicas unidas, de las cuales dos son de tipo alfa de 141 aminoácidos y dos de tipo beta de 146 aminoácidos. Voy a ver la otra imagen que se ve más clara. Aquí pueden ver las dos cadenas alfas y las dos cadenas betas. Como pueden ver, es una macromolécula, un polipeptídico de un peso molecular muy, muy alto, ¿no?, como les comentaba. Y dentro de esta macromolécula se encuentra el grupo hemo, también conocido hierro hemínico, ¿no?, hierro hemo, el cual está en cantidades pequeñas dentro de la hemoglobina. Nuestra finalidad es el grupo hemo, no es la hemoglobina, sino el grupo hemo. ¿Cómo extraes este grupo hemo que podemos aquí apreciar en la imagen? Está maximizada, en el cual, en el centro de este grupo hemo, que es el átomo de hierro, ¿no?, que es encargado de transportar el oxígeno y que está dentro de un anillo de porfirina, ¿no? Podemos ver que este grupo prostético, se le conoce prostético porque no es un grupo no proteico, ¿no? Está unido por muchos enlaces de tipo metino, ¿no?, metino, y está compuesto por cuatro anillos de pirrol, ¿no?, estos tetrapiroles cíclicos, conocidos también. Y en el centro está el hierro en estado más 2, ¿no?, tetracoordinado por cuatro pares de electrones no compartidos de los nitrógenos del anillo de porfirina. Es un grupo prostético, un grupo no proteico muy complejo, como pueden ver. Y todo esto es conocido como hierro hémico. Quiero que lo tengan presente porque más adelante vamos a comentar sobre el hierro hémico y el hierro no hémico, lo cual no es lo mismo, son diferentes. El de acá es el hierro hémico. El hierro no hémico es netamente el hierro mineral, el hierro en su estado oxidación más 3, ¿no?, el cual es de muy baja,
biodisponibilidad en el cuerpo humano. O sea, el cuerpo lo absorbe de manera muy ínfima en comparación con el hierro hemico, que está por encima del 30% de biodisponibilidad. Esto por la estructura que lo protege a este hierro para que pueda llegar directo al duodeno y ser absorbido en el intestino del cuerpo humano y no sea degradado mediante el transporte, ¿no? Aquí vemos el grupo hemo de manera más maximizada. Aquí podemos ver el átomo de hierro que está en estado más 2 en el centro y, ¿no?, y todo lo que lo rodea, todos los grupos metinos, el anillo de porfirina, ¿no? Y aquí una vista 3D. Bueno, en cuanto al proceso que se ha hecho en este proyecto, nosotros hemos partido de la sangre entera que ha sido en el camal con chucu se ha extraído de manera inocua, ¿no?, con un proceso en el cual se ha usado unos dosificadores de anticoagulante, de manera que se asegura totalmente inocuidad de este producto, de la sangre entera. Luego hay un proceso de centrifugado, ¿no?, centrifugado para obtener la fracción celular y la fracción plasmática, que pueden ver en la imagen, ¿no? El plasma pasa por un proceso de secado, ¿no?, de proatomización, y para ser convertido en plasma en polvo. Más o menos la relación entre el plasma y la fracción celular es la fracción celular es de un 45% y el plasma de un 55%. ¿No? La fracción celular está constituida por eritrocitos, también conocidos glóbulos rojos, también contiene los leucocitos y las plaquetas, que están en cantidades más pequeñas. Vamos a tomar como punto la fracción celular, los eritrocitos, el cual contiene la hemoglobina, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero para obtener la hemoglobina se tiene que hacer un choque hipotónico, una hemólisis, ¿no? Una hemólisis para llegar a la hemoglobina. Y esto, para recuperar esta hemoglobina del interior de los eritrocitos, se necesita aplicar un tratamiento de hemólisis mediante una homogenización a alta presión o ultrasonicación, seguido de una etapa de centrifugación opcional para separar el estroma de los eritrocitos, ¿no? Ahora, entonces, una vez que tenemos ya la hemoglobina separada de las estromas, hay dos pasos: o secar la hemoglobina directamente por atomización en el spray dryer y obtener la hemoglobina en polvo, o bien pasar una etapa de hidrólisis enzimática. Ustedes de repente se pueden preguntar, ¿por qué hidrólisis enzimática? ¿Por qué no ácida, básica? Esto es porque se quiere proteger las proteínas que constituyen a la hemoglobina, ¿no? Estos péptidos que están en la hemoglobina se quieren proteger, por esa razón se hace una hidrólisis enzimática. Esta hidrólisis enzimática hace que los aminoácidos presentes, más que todos los esenciales, no se desnaturalicen en este proceso, cosa que sí lo haría la hidrólisis ácida y básica. De esa forma, la hemoglobina hidrolizada se pasa por un proceso de centrifugación. Toda esta etapa conlleva un proceso muy complejo que se tiene que ver las enzimas, pH, temperaturas, es todo muy complejo, pero una vez que ya se obtiene la hidrólisis de hemoglobina, se pasa por una segunda etapa de centrifugación a velocidades muy altas para poder separar el grupo hemo de la globina. Ahora regresamos para ver el grupo hemo y la globina. La diferencia es que el grupo hemo es lo que le comentaba, estos puntos pequeños que están por acá son los grupos hemo, y la globina es todos los aminoácidos alfas y betas que lo rodean, que están en cantidades muy grandes en comparada con el grupo hemo. Continuamos. Tenemos aquí una breve imagen entre la sangre de vacuno, la hemoglobina y el hierro hemico. De antes les comenté en el gráfico, les expliqué que hay diferencias entre la sangre, la hemoglobina y el hierro hemico. La diferencia primordial es la cantidad de hierro hemico que contiene. Si bien hay productos en la actualidad que se usan a base de sangre y a base de hemoglobina, ¿no?, hay muchos productos, pueden ver hasta panes, tal vez pueden escuchar en los medios televisivos, internet, qué sé yo. Pero estos productos dicen que contienen hierro hémico, pero en sí contienen sangre o contienen hemoglobina, lo cual no está mal, pero la concentración de hierro que contiene es muy inferior a la que tendría el concentrado de hierro hémico, que está por encima, muy por encima de los 8.000 partes por millón. Entonces, nosotros por esa razón nos hemos enfatizado en concentrar de tal forma que no,
no podamos obtener en cantidades pequeñas como aditivo para los productos de tonificación o en general, cualquier tipo de producto, ya que este producto de hierro hémico es un producto que no tiene sabor, no tiene olor, y es fácil de mezclar con cualquier producto, es un aditivo fácil y entra en cantidades muy pequeñas, por lo cual no afecta el sabor del producto final que se quiere obtener, ¿no? Ahora, aquí tengo algunas reseñas a nivel mundial que han hecho para el hierro hémico, ¿no? Lo del hierro hémico no es para tomarlo por así nomás, no es como yo hidrolizo y ya está la hidrólisis de hemoglobina, no. Sino es un método muy complejo en el cual requieres no desnaturalizar las proteínas. Por eso, como les comentaba, aquí, según Ussel Conrad, en el 98, comenta que en estudios realizados en humanos han permitido establecer que el hemo se absorbe muy mal si se suministra separado de la globina. ¿Qué es la globina? La globina es la proteína que contiene la hemoglobina, ¿no? Entonces, si tú le quitas la proteína al grupo hemo, entonces no va a ser bien absorbido en el cuerpo, ¿no? Se ha establecido que el hemo no transportado por la globina forma agregados que precipitan en pH ácido del estómago y no son absorbidos en el intestino, de tal manera que precipitan en el estómago y no llegan hasta el intestino, en el cual es absorbido. Parece ser que los productos de degradación de la hemoglobina, es decir, los péptidos, desempeñan un papel en la absorción del hierro hémico, complejándolo, limitando así su agregación. Ahora, según Schumann y Elsenhans, podemos ver que la adición de proteínas enteras durante la administración del hemo parece incrementar su biodisponibilidad. Y así podemos ir viendo bastantes reseñas, antecedentes, ¿no? Y han desarrollado este producto a nivel mundial, los cuales están todas patentadas y no hay forma de acceder a nivel nacional, ¿no? Vemos que requiere que el hierro hémico esté unido a las proteínas. El grupo prostético, el grupo no proteico, tiene que estar unido al grupo proteico, que es la globina, ¿no? La proteína que tiene la hemoglobina. Entonces, de esa forma garantizas la biodisponibilidad del hierro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que dice que en un ser humano se ha desarrollado hierro hémico que contiene una proporción de hierro de alrededor 1%, que es decir, 3 veces más de la hemoglobina nativa, ¿no? Nosotros en este caso hemos tenido una concentración similar, ya que hemos llegado por encima de los 8.000 partes por millón, y en esta patente indica que han llegado a 1% equivale a 10.000 partes por millón. Entonces estamos muy cerca a esa cantidad. Entonces aquí dice que la biodisponibilidad es ampliamente superior, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería contar es las proteínas de la sangre, ¿no? Como la albúmina, fibrinógeno y globulina, también son muy importantes, ¿no? Porque son ingredientes con valor añadido para la industria alimentaria y también como suplementos dietéticos, ¿no? Sin embargo, ¿no? La proteína celular, o sea, la hemoglobina no tiene muchas aplicaciones desarrolladas, como sí las hay en el plasma, que es usado en los embutidos, ¿no? ¿Y eso por qué no es mucho uso para la hemoglobina? Eso es porque el grupo hemo que contiene es un color rojo oscuro, ¿no? Y como no está hidrolizado, está en su forma entera la hemoglobina, tiene un sabor indeseado a los productos cuando este se incorpora. Y esto limita la utilización y la dosis de aplicación, que suele estar restringida entre 0.5 a 2%. Y eso le suma que la concentración de hierro de la hemoglobina es baja. Entonces, hacer un producto que tenga las cantidades mínimas de hierro que pide la FAO en un producto, por ejemplo, en un pan, hace que tienes que añadir una cantidad de hemoglobina en exceso, haciendo que el sabor del pan sea de un sabor el cual los niños no lo comerían, ¿no? Un sabor muy, muy insípido. Entonces, nosotros ya hemos hecho pruebas y hemos hecho pruebas con el hierro hémico también y no afecta en nada el sabor. Prácticamente las cantidades que entran no son muy bajas, son despreciables, no afecta en nada. Un poco quiero hablar también de las características de la sangre, ¿no? Vemos aquí el análisis proximal de la sangre de ganado líquida, ¿no? Líquida. Tenemos la humedad, 39%, tenemos la proteína total, que es 20%, las grasas, fibras, cenizas y estrato libre de nitrógeno, que están en cantidades despreciables. Pero nosotros hemos obtenido la sangre también, también le hemos atomizado la sangre anticoagulada, sangre entera directamente, le hemos llevado en el espratayer y hemos obtenido en polvo. Y le hemos caracterizado y hemos visto que hemos llegado hasta una humedad de 3.22%,
y hemos visto que la proteína total que tiene es del 88%, prácticamente 90% de proteína. Y es solamente la sangre entera, ¿no? Como vemos, es una fuente alta de proteína, muy superior a la de la soya, demasiado superior. Y es una proteína también, como es una proteína de origen animal, no es de origen vegetal, es altamente digestible, ¿no? ¿No? Cuando se hace la digestibilidad, podemos ver aquí en la siguiente página, la digestibilidad de esas proteínas que tiene la sangre es de 97.92. Mejor, digámosle que es prácticamente todo, ¿no? Prácticamente un 100%. Entonces, toda la proteína que tú vas a consumir, que es directamente de la sangre, es altamente digestible. Pero como le digo, el problema de la sangre es que contiene baja cantidad de hierro, pero sí alto contenido de proteína. Proteína altamente digestible, ¿no? Y el pH, bueno, 8, en cuanto a los perfiles minerales, como les comentaba, está por debajo de 2.000 partes por millón. Pero aquí en la sangre se puede dar un uso, de repente, un uso para consumo, para el alimento de ganado, ¿no? Se le puede añadir de repente en su pienso. Y eso es lo que también se ha hecho, se evaluó con la hemoglobina y con el hierro de mí. Y vamos a verlo más adelante con mis otros compañeros del proyecto, que le van a explicar un poco más de eso. Ahora voy a dar el pase a la ingeniera Tania para que les comente un poco más sobre el hierro M. Muchas gracias, ingeniero Eric. Adelante, ingeniera Tania. Microingeniera. Su micro ingeniera está apagado, ingeniera. Está micrófono apagado. Mantiene su micrófono apagado. ¿Pudiera activarlo? ¿Qué tal? Buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, a ver. Como parte de la solución técnica, mi compañero, el que me precedió, presentó el procedimiento que se siguió para la obtención de los productos que fueron obtenidos de la sangre. Mi compañero nos mostró cuadros, resultados que se obtenió del análisis sensorial, análisis proximal, microbiológico de la sangre, el cual era nuestra materia prima de partida. Ahora les voy a presentar nuestros productos que se obtuvo, ¿no? En este caso, el hierro hemo fortificado. Al hierro hemo fortificado se le hizo análisis, el análisis proximal, donde el resultado que más resaltamos es el contenido proteico, donde se puede, en la tabla se puede apreciar que es más del 70%. Y acuérdense que nosotros analizamos antes a la sangre, que fue más o menos 80%. De esta manera podemos ver que el procedimiento, la metodología que nosotros aplicamos para obtener el hierro hemo no desnaturalizó las proteínas. Quiere decir que mantuvo su valor proteico a pesar de haber sufrido una hidrólisis. De esta manera demostrando la eficiencia del método que se utilizó. Otro ensayo que se le realizó a nuestro subproducto fue un análisis microbiológico. Este análisis garantiza la inocuidad de nuestro producto. De esta manera, está apta para el consumo humano.
Recalcar que estos resultados fueron obtenidos en laboratorios acreditados, tales como CERPER. Se trabajó en alianza con la Universidad Agraria La Molina, por ende son resultados validados. Okay. El otro análisis que se le realizó a nuestro producto fue la digestibilidad, entendiéndose como digestibilidad la cantidad que nuestro organismo absorbe de todo el contenido proteico que tiene nuestro producto. En este caso, el hierro hémico obtuvo un 93.58%, es decir, se mantiene el grado de digestibilidad con el que iniciamos. Otro análisis que se le realizó fue un perfil de minerales para garantizar, en una instancia se analizó el contenido de hierro a la sangre, que fue más o menos cerca de 1800 ppm, más o menos. Cuando pasa al siguiente proceso, que es la hemoglobina, más o menos unos 3000 ppm. Y cuando ya obtenemos, después de hacerle toda la metodología que consistió en aplicarle una hidrólisis enzimática, se obtuvo valores por encima de 8000 ppm, donde se puede apreciar aquí en el cuadro, está resaltado el hierro. Es cierto que el componente que más nos interesaba es el hierro, pero también no podemos también decir que nuestro producto tiene otros minerales que son vitales para el ser humano, como el fósforo, también tiene calcio, entre otros. Otro análisis que se le hizo fue un perfil de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula que al agruparse entre estas generan proteínas que son vitales para el ser humano. Según la revisión bibliográfica nos menciona que existen tres tipos de aminoácidos: los esenciales, los no esenciales y los condicionales. Los esenciales son 9 tipos de aminoácidos, los cuales, es decir, que el cuerpo no es capaz de producir estos aminoácidos, por ende necesita de que nosotros ingeramos en los alimentos estos aminoácidos. En el cuadro se puede apreciar todos los aminoácidos que tiene nuestro producto. Se resalta 9 aminoácidos, los cuales garantizan que nuestro producto tiene los 9 aminoácidos esenciales, tales como la histidina, la treonina, la valina, la metionina, la leucina, la lisina, la isoleucina, fenilalanina y el triptófano. De estos 9, el más principal es la lisina. Es un aminoácido el cual garantiza el crecimiento y el desarrollo de nuestro organismo. Otro subproducto que se obtuvo de nuestra metodología fue el plasma. Recordemos que la sangre se centrifugó y se obtuvo 2 subproductos: fracción plasmática, fracción globular. De la fracción plasmática se obtuvo el plasma deshidratado mediante un método de secado, el cual garantiza la calidad de este producto. Y el otro, que es la fracción globular, pasó por un proceso de hidrolizado para obtener un hierro hémico. Al plasma deshidratado igual se le hizo los análisis correspondientes, los cuales consistieron en... igual, se les midió la humedad, proteínas, grasas. Igual, otro dato que más resalta es las proteínas, que está por encima del 70%. Igual, se le hizo su perfil de aminograma, encontrando aminoácidos esenciales. El siguiente ensayo que se realizó al plasma es el perfil de minerales, en el cual vemos en pequeña porción el hierro
porque se fue, este hierro se obtuvo en mayor concentración en lo que es el hierro, que fue de la fracción globular, pero otro mineral que resalta en el plasma es el fósforo y el calcio, que también son vitales para el organismo. Y también se le realizó la digestibilidad, ¿no?, que correspondía para ver cuál es el grado de que el organismo acepte a este producto. Y resultó con un 99.6, garantizando que este producto es altamente digestible en el ser humano. Como parte del proyecto, si bien es cierto, nosotros ofrecemos principalmente dos productos. Uno que es el plasma deshidratado como harina y el otro que es el hierro hémico. Nosotros hicimos la elaboración con la ayuda de personas especialistas. Se hizo el concentrado, se utilizó este concentrado fortificando, en este caso, como ven las imágenes, en panes. Panes, se hizo también turrones, y pueden apreciar que, bueno, se hizo toda una prueba de análisis sensorial, de aceptación, y la aceptación fue muy alta. Todas las personas que degustaron del producto ni siquiera sintieron el sabor del hierro metálico, no se sintió para nada que era era como un pan normal, común, pero el valor proteico que tenían estos panes son bastante altos. Bueno, ahora nuestros objetivos, ¿en qué queríamos aplicar o en qué se puede aplicar nuestros productos, ¿no? Se puede aplicar en los productos molidos y curados, como las hamburguesas, las salchichas, en productos emulsionados, como las mortadelas, los jamones, los salchichones, en productos prensados, como el lomo, los pavos, los pollos rellenos, y en toda la industria panificadora, porque los productos que se obtuvieron, al ser altamente concentrados, solamente se necesita pequeñas cantidades para que fortifiquen cualquier tipo de alimento, ¿no? Ventajas del plasma. Se utiliza, el plasma se puede utilizar en la nutrición animal para mejorar la ganancia, la ganancia diaria. Lo que sucede con los cerdos cuando dejan de destetar, tienden a bajar su hemoglobina, tienden a hacer anemia. Entonces, nosotros, al fortificar sus alimentos con este plasma obtenido, garantizamos de que mejore su ganancia de peso, aumente su hemoglobina y que se alimente mejor, ¿no? Y por eso reducimos el retraso post-destete. Y como nosotros ya hemos demostrado, nuestros resultados tienen alto coeficiente de digestibilidad, todos por encima del 90%. También volver a recalcar que tiene los 9 aminoácidos esenciales, principalmente la lisina, que es uno de los aminoácidos encargados del crecimiento de los seres vivos, ¿no? Ventajas del hierro hémico. Si bien es cierto, en el mercado ya existen otro tipo de formas de presentaciones de hierro, tales como compuestos de hierro protegido o microcápsulas de hierro. Las desventajas de estos es, por ejemplo, los compuestos de hierro protegido interactúan libremente con los elementos constitutivos del alimento. Quieren decir que si fortifican, están fortificando los alimentos, puede ser que disminuya su calidad proteica. En el caso de las microcápsulas, que son compuestos poco solubles o insolubles en el agua y son químicamente inertes. Es una desventaja para estas microcápsulas, ya que no se le podría poner como fortificadores en productos. Y nuestro producto obtenido, el hierro hidrolizado,
Su ventaja es que es altamente biodisponible, que el organismo, al provenir de un ser vivo, es mucho más fácil de asimilarlo, a diferencia del hierro no hémico. Es soluble en agua, el cual permite que pueda ser fortificador de cualquier producto y tiene baja reactividad en la matriz alimentaria. Para finalizar, comentarles de que este proyecto, en primera instancia, tuvo sus objetivos bien claros desde el inicio. Por una parte, teníamos anemia. Tenemos anemia en el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 20,000 millones de personas padecen de anemia. Eso equivale a decir más de un 30% a nivel mundial padece de anemia. Por otro lado, Perú, un país en vías de desarrollo, día a día los centros de beneficio desechan volúmenes enormes de sangre. Sangre que puede ser aprovechada completamente. Por ende, el objetivo fue claro: aprovechar un subproducto que no se ha estado aprovechando y de esta manera combatir la anemia. Como ya les mencioné, este producto, si bien es cierto, puede ser utilizado como fortificador en cualquier alimento que no tenga valor proteico. De esta manera hace que su aceptación sea más en el mercado. Por eso es que hoy en día, si bien es cierto, el Estado se ha preocupado en la anemia, pero ¿qué es lo que nos dan para combatir la anemia? Productos que sensorialmente, cuando nosotros lo digerimos, no son aceptables. Entonces, nuestra propuesta es eso: al ponerle poca cantidad en productos, sensorialmente es más agradable, se puede consumir más, y de esta manera, indirectamente, estamos paliando la anemia. En la imagen pueden ver nuestra página web, que está disponible para todo el público. Si tienen inquietudes, quieren conocer más sobre nuestros productos, quieren conocer sobre la metodología que hemos utilizado, se le va a dejar igual en el link para que puedan acceder y puedan resolver alguna duda que tengan con respecto a nuestros productos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Tania, por su presentación. Y de hecho va a haber muchas preguntas y consultas, ¿no? Ante esta cifra preocupante, como mencionaron en su inicio, ¿no? Que tenemos un 46.3% menores de 3 años, pues, con anemia. De hecho, que estos proyectos van a permitir grandes aportes. Ingeniera Susi. Sí, muchas gracias. ¿Corresponde a usted? Sí, muchas gracias, Nilda, y muy interesante todo lo que estamos escuchando esta noche. Vamos a continuar con la programación. Tenemos el tema 4, uso de plasma porcino atomizado en la alimentación de lechones. Vamos a tener la exposición del ingeniero Alexander Huaranga Huacasi, a quien vamos a presentar. Él es egresado, es egresado de la carrera de Ingeniería Zootecnia en la Universidad Nacional Agraria La Molina, perteneciente al tercio superior de la misma facultad. Se ha desenvuelto como practicante y tesista en la unidad experimental de cerdos de la misma universidad. Fue parte del proyecto EduLive, que le permitió ser practicante preprofesional en el centro de acopio de leche Gloria S.A. en SUPE, en donde se desempeñó como analista de calidad higiénica de leche, y actualmente cursa el diplomado en Administración de Empresas en el Instituto Peruano de Administración de Empresas, EPAE. Bienvenido entonces a Alexander Huaranga Huacasi. Muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir en pantalla.
Listo. Muchas gracias. Bueno, el tema que voy a presentar es el uso porcino de plasma atomizado en la alimentación de lechones, ¿no? Primero vamos a hablar un poco sobre el plasma como tal, ¿no? Que viene a ser un producto, bueno, un producto que se genera a partir de la sangre, ¿no? Es la porción blanquecina o de color cremosa obtenida de una serie de procesos que representa aproximadamente el 55-60% del volumen total de la sangre. Está conformado prácticamente por un 90% de agua, en donde contiene también en solución proteínas, azúcares, enzimas y sales, ¿no? Del plasma como tal se destacan las globulinas, como tal las proteínas, ¿no? Y principalmente las inmunoglobulinas. Elaboración de plasma porcino atomizado, con la obtención o la recolección de la sangre de los camales, de los centros de beneficio, o más conocidos como camales, se obtiene, se recolecta, mejor dicho, la sangre, se añade un anticoagulante que puede ser el citrato de sodio para poder ser transportado este insumo a una planta de procesamiento, en donde va a pasar por un proceso de centrifugación, ¿ya? Que va a permitir separar la porción de glóbulos rojos, por así decirlo, y el plasma, ¿no? Esta porción de glóbulos rojos van a pasar a una serie de procesos para elaborar otros productos, como ya mencionaron mis compañeros. Y en este caso, el plasma va a pasar por otro proceso de concentración, ¿ya? En donde se va prácticamente a deshidratar el producto junto con un proceso térmico, ¿no? Que va a permitir eliminar impurezas de la sangre, retirar alto contenido de minerales y ciertos patógenos que puedan causar daño a los animales. El plasma porcino atomizado como tal es un producto muy utilizado en la crianza porcina, ¿ya? En la etapa, principalmente en la etapa de recría, ¿ya? O mejor dicho, en lechones destetados. ¿Por qué? Esto es debido a que los animales van a pasar por un periodo de estrés muy fuerte, debido a cambios en el tipo de alimento, ¿ya? Porque pasan de un alimento líquido a un alimento sólido. También hay cambios en el ambiente, ¿ya? Dejan corrales a partir de los 21 a 28 días y son enviados a otros ambientes y son sometidos a otro tipo de patógenos incluso, que están presentes en el área, ¿no? Además de esto, los animales por lo general suelen ser homogenizados y empiezan a las peleas, ¿ya? Para tener la dominancia del grupo. Todo esto va a generar una disminución en el consumo de alimento. Además, está demostrado, hay evidencia científica, de que el destete o cualquier tipo de estrés fuerte va a generar una depresión o va a debilitar la capa epitelial intestinal, ¿ya? De esta manera, el intestino de los cerdos van a quedar más expuestos, ¿ya? Ante patógenos y, por lo tanto, la intensidad de la diarrea en los lechones, en este caso, va a ser mucho más fuerte. Acá tenemos imágenes de productos comerciales como tal, ¿no? Que vienen a ser de empresas como Global Vet y Yeruba, ¿no? Y también está la presentación, lo que se observa que es como tal, la presentación del plasma en harina, y podemos observar una imagen, en realidad, en donde hay lechones destetados, ya criados en un sistema bajo piso con una alimentación que contiene un 5% de plasma porcino. Ahora vamos a presentar algunos resultados, ¿no? De una alimentación con plasma porcino. Y también tener en cuenta de que estos animales han sido sometidos, ¿no? A agentes patógenos, tales como la E. coli, la salmonella, rotavirus y circovirus. ¿Y cuáles fueron los resultados? Producto de la alimentación, ¿no? Con el plasma porcino, disminución de la diarrea, disminución de la tasa de mortalidad, aumento de la ganancia de peso, aumento del lactobacilos. Esto es muy importante debido a que se genera o permite, mejor dicho, el desarrollo de microorganismos benéficos para la salud intestinal de los cerdos.
también aumenta la supervivencia, o mejor dicho, disminuye la tasa de mortalidad, y a su vez también reduce los síntomas clínicos no producidos por citovirus u otras enfermedades porcinas. Recomendaciones de uso de plasma porcino atomizado ultrafiltrado. Acá podemos observar que se menciona un desafío elevado, un desafío moderado y un desafío bajo, ¿no? ¿Qué quiere decir desafío elevado? En realidad se menciona, por así decirlo, a granjas que no practican normas de bioseguridad adecuadas, sus tasas de mortalidad, morbilidad de enfermedades son altas, y en el caso de desafíos bajos, son granjas porcinas que tienen bien claro o están bien establecidas sus normas de bioseguridad, la incidencia de diarrea es mínima prácticamente, y también, por lo tanto, la incidencia o los porcentajes de morbilidad y mortalidad de enfermedades es reducido, ¿no? Aquí, como es un plasma porcino comercial, por así decirlo, ya vienen con unos rangos establecidos, ¿no? En este caso, dice hasta los 28 días, este alimento quiere decir, en realidad, bueno, este dato quiere decir, en realidad, de que ha sido probado en lechones lactantes, ¿ya? En este caso, están considerando 28 días para poder desatar a los lechones, y se recomienda utilizar niveles en desafío elevado hasta un 7.5 y en desafío bajo hasta un 6%. A partir de 28 hasta 74 días es la etapa de recría, ¿ya? Aquí se trabaja por fases de alimentación. Más adelante voy a explicar un poco más sobre esto. Y aquí recomiendan usos desde 6% hasta 0.25%. Como mencioné, el destete de los lechones es una etapa crítica de altos niveles de estrés y, por lo tanto, se suele añadir niveles un poco elevados, como 5%, 6% de plasma, que está demostrado que contrarresta este nivel de estrés, ¿ya? Porque es un alimento altamente palatable y, además de eso, como ya mencionaron mis compañeros, altamente digestible. Por lo tanto, es un alimento muy aprovechable para los cerdos. Ahora, por experiencia propia, también puedo mencionar de que estos rangos no necesariamente están establecidos, ¿no? En nuestro caso, con el experimento que hemos realizado con el tamal con chucos, hemos utilizado niveles de 5% hasta 2.5%. Y ahí nos ha ido muy bien. Ya, ahora, a partir de una tesis generada en el 2012 en Trujillo, que se ha probado, ¿no?, el uso de plasma comercial a un nivel de 5%, tanto para fase 1 y fase 2, esto es después del destete de lechones, ambas fases, o sea, la fase 1 ha sido probada por 10 días y la fase 2 por 10 días, ¿no? El grupo control se añadió 0% de plasma, o sea, es un alimento que no contiene en absoluto plasma, y el tratamiento 1 contiene 5% de plasma tanto para la fase 1 como para la fase 2. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los parámetros productivos como tal, se observa que los tratamientos que contienen plasma como tal han sido superiores, ligeramente superiores en realidad, ¿ya? Pero es un indicio de que el añadir plasma a la dieta mejora nuestros niveles productivos y también los parámetros. En este caso, la conversión alimenticia se observa que en el tratamiento, bueno, en el control, es mejor que en el tratamiento que ha recibido plasma. Esto en realidad es básicamente por factores externos a los animales, por así decirlo, según lo que menciona la investigación, en donde han habido problemas en el control de temperaturas, de humedad y otros factores. Ahora vamos a hablar un poco sobre el experimento que se ha realizado, ¿no?, con el uso de plasma porcino atomizado de tamal con chucos. Este producto se ha generado, ¿ya?, y este experimento en realidad se ha desarrollado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la Unidad Experimental de Cerdos. Hemos adaptado instalaciones que nos permitan tener las condiciones adecuadas, ¿no?, para los lechones recientemente destetados. La edad promedio de estos animales han sido de 27 días, ¿ya? Se ha trabajado con un grupo control, pero en este caso, a comparación de la investigación que presenté anteriormente,
Nosotros en nuestro grupo control sí estamos añadiendo plasma porcino, pero un plasma porcino comercial, porque buscábamos ver a qué nivel de competencia, por así decirlo, el plasma generado con el camal con chucos es eficiente, ¿no? Y por lo tanto, nuestro tratamiento 1 ha sido añadido a un nivel de 5% y 10% para fase 1 y para la fase 2 a un nivel de 2.5 y 5%, dando resultados muy positivos. En realidad, eso es un producto altamente competitivo con los niveles, con el plasma comercial, ¿ya? E incluso ligeramente superior a un nivel de 10% para fase 1 y 5% para la fase 2 de la alimentación de los cerdos. Eso sería todo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guaranda. Nilda, te doy el pase para continuar. Bien, vamos a ver un momentito. Vamos a continuar con el programa sobre el tema 5, uso de fracción hémica versus harina de hemoglobina en lechones pre y post lactancia. Está a cargo de la ingeniera Pamela Segarra Villanueva. Voy a hacer una presentación de su CV. Ella es egresada de Ingeniería Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con experiencia de facilitación de procesos en gañete como parte del proyecto 4 BRIL UOS, Universidad Nacional Agraria La Molina, y en Chincheros, Cusco, ejecutado por la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social de la misma universidad. Ex bolsista de investigación en el Laboratorio de Ecología de Pastizales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, miembro del Círculo de Investigación en Ganadería Sostenible, practicante y tesista de la Unidad Experimental de Cerdo de la misma universidad. Bien, ingeniera Pamela, adelante con su presentación. Muchas gracias. A ver, déjame compartir mi pantalla. Un segundo. A ver. Ya, sí se me escucha bien, ¿verdad? Correcto, y se ve la presentación. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a hablarles sobre el uso de fracción hémica y hemoglobina en la alimentación de lechones. Bueno, para empezar, hablemos del cerdo. El cerdo es una especie mamífera doméstica que desarrolla anemia por deficiencia de hierro en la etapa de lactación. ¿Ok? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, los lechones nacen con una reserva limitada al nacer. Ellos nacen con entre 35 y 50 miligramos de hierro de reserva. Ahora, hay que tener en cuenta que el requerimiento diario de un lechón está entre 7 y 16 miligramos. ¿Ok? O sea, significa que esta reserva solamente le podría alcanzar para 3 o 4 días, ¿no? Si es que no tiene una fuente más de hierro. Y aquí viene el siguiente problema, bajo contenido en la leche. La leche de las marranas, de la cerda, contiene aproximadamente 1 miligramo por litro, 1 miligramo de hierro. Ahora, ¿cuánta leche consume el lechón de la marrana? Bueno, en todo el día el lechón puede consumir entre 0.5 litro y 1 litro. ¿Y esto qué quiere decir? Que el lechón diariamente consume entre medio miligramo hasta 1 miligramo. Es decir, que no se suple su requerimiento. Otro problema es la exclusión del suelo en la crianza. Bueno, en condiciones naturales, el hocico del lechón
les permite osar en la tierra, en el suelo, el cual contiene entre 2 y 4% de hierro. Okay. Pero en las crianzas intensivas se les priva del suelo, se realiza la crianza en suelo de concreto o puede ser en un piso elevado. Entonces, ahí ya le estamos quitando el hierro. Ahora, alta tasa de crecimiento. El lechón, entre otras especies domésticas, zootécnicas, presenta la más alta tasa de crecimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando un lechón crece, también eleva su volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, al elevar su volumen sanguíneo, necesita mayor cantidad de hemoglobina y, por lo tanto, necesita mayor cantidad de hierro. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo evaluamos la deficiencia de hierro? ¿Cómo sabemos que nuestros lechones tienen deficiencia de hierro? Entre los signos, podemos ver el pelaje áspero, la piel arrugada, las mucosas pálidas, o como vemos en esta imagen, en el lado izquierdo tenemos lechones rosados de un color saludable, es un color normal, y en el lado derecho un contraste totalmente grande con lechones anémicos que se ven pálidos. No, espero que se pueda diferenciar. ¿Qué otro signo tenemos? Bueno, tenemos la dificultad respiratoria, espasmo de los músculos diafragmáticos. ¿Esto qué se debe? Los lechones siempre están en constante movimiento, ¿no? Juegan, corren por el corral, entonces les falta el aire debido a que no tienen suficiente hemoglobina, ¿no?, en su sangre, debido a la deficiencia de hierro. Ahora, ¿cuál es la manera más directa de saber que los lechones tienen deficiencia? Se puede realizar un análisis sanguíneo, un hemograma para ser más precisos, ¿no? Mediante esto podemos ver indicadores de hemoglobina, glóbulos rojos en la sangre, volumen corpuscular medio, etc. Ahora, ¿cómo se le llama a esta deficiencia, esta anemia por deficiencia de hierro? Se llama anemia hipocrómica microcítica. ¿Por qué hipocrómica? Porque el color del eritrocito es más pálido que lo normal. Y microcítica, porque los eritrocitos son más pequeños, debido a que tienen menor cantidad de hemoglobina dentro. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se retrasa el crecimiento y desarrollo. Tienen mayor susceptibilidad a infecciones, y esto también viene relacionado a que hay estudios que han comprobado que un menor nivel de hemoglobina en la sangre de los lechones se relaciona a un menor nivel de inmunoglobulinas, G y M. Ok. ¿Qué otras consecuencias? Bueno, se incrementa el riesgo de sufrir enfermedades, pueden ser respiratorias, pueden ser entéricas, y bueno, la mayor consecuencia vendría a ser la muerte. En cuanto a la prevención, bueno, tenemos dos vías para suplementar con hierro, ¿ok? Tenemos la suplementación vía parenteral, la cual es la práctica más utilizada en el mundo, porque es la más eficiente, debido a que esta se da mediante una inyección intramuscular. Aquí podemos ver cómo se le está aplicando en la tabla del cuello al lechón. Se le aplica 200 miligramos de hierro entre el día 2 y 3 de vida. ¿Sí? Bueno, el otro método viene a ser la vía oral. El hierro en los alimentos se presenta principalmente en estas dos formas, entre hierro no hemo y hierro hemo. ¿Sí? El hierro no hemo podemos encontrarlo en carnes, en plantas, es de baja solubilidad y la absorción puede verse reducida. ¿Por qué? Por factores de la dieta, como por ejemplo fitatos, oxalatos, polifenoles y taninos. En el caso del hemohierro, este proviene, como sabemos ya, de la hemoglobina y la mioglobina, ¿no?, de las carnes. Bueno, es de mayor absorción, es mínimamente influenciada
por componentes de la dieta. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos de la suplementación sostenible con hierro en lechones lactantes? Aquí me estoy refiriendo a la suplementación vía oral. El hierro que ingresa al organismo de los lechones principalmente se va a dirigir a la médula ósea. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué, tiene una alta tasa de crecimiento. Eso quiere decir que tiene una alta actividad eritropoyética. ¿Okay? Entonces, el hierro principalmente se va a ir a la médula ósea a la producción de eritrocitos. ¿Sí? Ahora, como vemos, también se dirige al hígado y a otros órganos, pero en menor cantidad. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a pesar de que el hígado viene a ser como que el órgano que almacena el hierro, está como que en un segundo plano. ¿Esto por qué? Porque el hígado, cuando tiene suficientes reservas de hierro, produce una hormona que se llama hepcidina. La hepcidina es la hormona que regula el hierro en el cuerpo. ¿Okay? Si se produce esta hepcidina, se inhibe el paso de la absorción del hierro en el intestino. Por eso es que el hierro principalmente se va a la médula. Un momento. Ahora vamos a ver un poco sobre el sistema digestivo del cerdo. El sistema digestivo tiene la capacidad de transformar materia vegetal y animal en nutrientes altamente digestibles. Su anatomía y fisiología son similares a las de los humanos. El intestino delgado, como vemos aquí en la sección transversal, podemos ver estas proyecciones que tienen forma de dedos que se llaman vellosidades intestinales, ¿sí? Estas vellosidades intestinales tienen como objetivo mejorar la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay una mayor área de absorción para los nutrientes. Y así hay una mejor eficiencia del proceso digestivo. Ahora, a ver, un momento. ¿Qué pasa cuando se presenta el hierro no hemo y el hierro hemo en el lumen intestinal? Bueno, comencemos con el hierro no hemo. Acá tenemos hierro férrico. El hierro férrico, para poder ingresar al enterocito, debe convertirse en hierro ferroso, es decir, hierro más 2. ¿Okay? Para eso necesita de esta enzima que se llama el citocromo B reductasa duodenal. Una vez convertido en hierro ferroso, pasa a través de ese transportador de MT1 hacia un pool lábil de hierro dentro del enterocito. ¿Okay? Dejamos ahí un momento a este hierro que ha ingresado al enterocito y vamos con el hierro hemo, con el hemohierro. El hemohierro en realidad se desconoce mucho la forma en la que ingresa. Muchos autores afirman que hay una proteína que hace ingresar directamente, o sea, de manera intacta al hemohierro dentro del enterocito. Luego, este es inmediatamente degradado por la hemoxigenasa, donde también libera hierro ferroso. Entonces, es parte de este pool de hierro dentro del intestino. Ahora, este hierro tiene dos vías. Como estamos hablando de un lechón en crecimiento, sabemos que necesita asimilar este hierro y que pase a la circulación. Entonces, este hierro va a ser exportado a la circulación a través de esta proteína llamada ferroportina. Este hierro ferroso necesita convertirse en hierro férrico, es decir, tiene que oxidarse de nuevo. Y eso es gracias a esta proteína, la efaestina, oxida al hierro ferroso en hierro férrico. Y así se une a la transferrina. La transferrina es la proteína transportadora de hierro en la sangre, en la circulación.
y la transferrina se une a dos átomos de hierro férrico. Y de esta manera el hierro puede llegar a su destino, ¿no? Ya sea a la médula o a otros órganos. En el caso de que se presente la hepcidina, que ya les comenté que es la hormona reguladora de hierro, este va a inhibir el pase del hierro del pool a la circulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Este hierro se va a almacenar en forma de ferritina y luego será eliminado junto con todo este enterocito porque las células del duodeno siempre están desescamándose, siempre se están renovando, ¿no? Entonces va a ser eliminado en las heces. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos dos productos aquí que concentran este hemohierro. ¿Okay? Aparte de la harina de sangre, tenemos a la harina de hemoglobina y la harina de fracción hémica, ¿no? Que tienen mayor cantidad de hierro, mayor concentración de hierro. Como ya se mencionó, la harina de hemoglobina puede tener entre 3.000 partes por millón en promedio. La harina de fracción hémica, en este caso, el que produjo el camal, tiene en promedio 8.000 partes por millón. La harina de hemoglobina es un subproducto resultado de la obtención del plasma de la sangre. También es de color oscuro y es de buena palatabilidad y de absorción. La harina de fracción hémica es producto de la hidrólisis de esta hemoglobina, ¿no? Produce péptidos de alto valor nutricional. Entre estos péptidos se resalta el uso de aquellos que contienen al grupo hemo. Bueno, ahora les voy a presentar algunos trabajos de investigación que ya se han realizado en otros países. En cuanto a la harina de hemoglobina, se ha probado en lechones lactantes entre el día 3 y 28 de vida, ¿sí? Se hicieron tres tratamientos, el grupo control, en el cual se les brindó un alimento que no tiene suplemento, que no tiene hierro suficiente, ¿no? O sea, es deficiente de hierro. El segundo tratamiento, también se les administra este alimento deficiente de hierro, pero se les va a inyectar vía parenteral el hierro dextrano. Se les inyecta en el tercer día 140 miligramos y en el día 21 se les inyecta 40 miligramos más. ¿Okay? Luego tenemos el tratamiento con un alimento que incluye hemoglobina bovina. Ahora, en cuanto a pesos, podemos observar que el más eficiente de todas maneras es el hierro dextrano, seguido por la harina de hemoglobina incluida. Y bueno, se ve una diferencia tremenda, ¿no? Con el grupo control, el grupo que está anémico. También en cuanto al recuento de eritrocitos, podemos ver que no hay mucha diferencia, ¿no? Entre la harina de hemoglobina y el hierro dextrano en comparación con el control. Y en cuanto a hemoglobina, ahí sí podemos ver una diferencia bastante grande, ¿no? En cuanto a la inyección de hierro dextrano. Presenta un valor aceptable porque un valor normal para los lechones está entre 10, algunos autores afirman que 11 o 12 gramos por decilitro es un número aceptable. Y la anemia es a partir de, por debajo de 8 gramos por decilitro, ¿sí? Bueno, igual el tratamiento con hemoglobina no supera esta barrera de 8, pero vemos que el control sí decrece bastante, ¿no? Ahora, también este es un experimento en el que se probó fracción hémica, pero esta fracción hémica era parte de una galleta con relleno, ¿no? La fracción hémica fue incluida en ese relleno. Este es un producto destinado para humanos, pero se probó en cerdos de 5 semanas y hasta la semana 20, como vemos aquí. Bueno, les explico los tratamientos. El tratamiento 1 era un pienso
un alimento con deficiente de hierro a los que se les agregaba la galleta. El siguiente tratamiento también era otra formulación, bajo en hierro, pero se les daba unos caramelos con lactato ferroso. Y el tratamiento de control era, era también una dieta baja, no era una dieta baja en hierro, sino era una dieta que incluía sulfato ferroso, es decir, un insumo que se usa comúnmente, ¿no?, en la suplementación en el alimento. En cuanto a, bueno, ganancia de peso, podemos ver que los tres tratamientos aumentan casi parejo, pero en la semana, a partir de la semana 11, vemos, o la semana 12, vemos cómo se va agrandando la brecha entre cada tratamiento, donde el hierro hémico presentó un mejor peso final, una mayor ganancia de peso, seguido por el lactato y luego, bueno, el grupo control, ¿no? Aquí podemos ver la concentración de hemoglobina al inicio y al final. No hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. Tenemos el recuento de eritrocitos inicial y final. También no hay diferencias, salvo con el lactato, que es menor. Y bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre mi proyecto de tesis que se trabajó en la Universidad Agraria. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, del proyecto? Los objetivos generales. Bueno, uno de ellos será poder lograr mantener los niveles normales de hemoglobina en lechones. ¿Por qué? Porque tiene un efecto positivo sobre los parámetros. ¿Ok? La investigación sobre insumos más eficientes en cuanto a asimilación y absorción en el tracto digestivo es también importante. Proporcionar valor agregado a los derivados que se obtienen de la sangre eliminada en los camales, recuperando una fuente importante de péptidos y hemohierro. Y aminorar los residuos de alta contaminación producidos en la industria cárnica en beneficio de la sostenibilidad del sistema productivo. Un poco sobre la metodología usada en mi proyecto. Bueno, se realizó en la unidad experimental de cerdos de la universidad. Hubieron tres tratamientos. El grupo control se les inyectó hierro dextrano. El grupo número dos fue un alimento en el que se le incluyó harina de hemoglobina. Y el tratamiento tres es un alimento al que se le incluyó el hierro hémico. ¿Okay? El sistema de alimentación, bueno, se brindó desde el día 4 a 5 de vida hasta el día del destete, o sea, el día 21 aproximadamente. Y se brindó el alimento diario en varias horas al día para estimular el consumo, ya que los lechones consumen una mínima cantidad. Y se midió diariamente el residuo del alimento, ¿no?, para poder calcular el consumo diario. Entre la población de muestreo fueron lechones, camadas de lechones de línea materna, y a los cuales se les hizo un muestreo de sangre en el día 1 del experimento, en el día 8 y en el día 16, que sería el último día. Bueno, aquí podemos ver las instalaciones de maternidad. ¿Qué parámetros se midieron? Se midió peso, ganancia de peso por día, consumo de alimento por día, hemoglobina, hematocrito y otros índices eritrocitarios, ¿no?, que nos permiten saber, poder entender mucho mejor cómo van evolucionando los lechones respecto a su estado de hierro en sangre. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Pamela Segarra, por su presentación. Y a continuación vamos a proceder con la ronda de preguntas a cargo de la ingeniera Susy Castro. Sí, muchas gracias. Hay varias preguntas.
Algunas de ellas ya contestadas durante la exposición. He seleccionado 6 preguntas y las voy a mencionar todas en el mismo tiempo para que los expositores puedan seleccionar la pregunta que les corresponda, digamos, absolverlas. Empezamos en orden y hay una pregunta que tiene que ver con el manejo de la sangre, ¿no? Teniendo en cuenta que es altamente perecible. ¿Cómo hacen ese manejo de la sangre, dadas las características que tiene? La otra pregunta, también relacionada a la anterior, es ¿cuánto tiempo se puede conservar la sangre después del beneficio? Pasamos a la siguiente, que tiene que ver ya con la tecnología para obtener la hemoglobina en polvo. ¿Qué otra alternativa se tiene aparte del secado por atomización? Acá tenemos la siguiente pregunta relacionada al sector de donde se proviene la sangre, ¿no? Sabemos que en el sector avícola también hay desperdicios de sangre y consultan si considerarían en un futuro al sector avícola para la obtención de sangre. Ligada a esa pregunta, tenemos la siguiente, que es ¿qué otros proyectos de investigación se han proyectado o han proyectado realizar con la Universidad del Callao en relación al tema de obtener productos a partir de sangre? Y la última es una consulta para el Camal Conchuco, si es que ya tienen para comercialización el hierro hémico y dónde lo podrían obtener. Esas son las preguntas seleccionadas y si veo que alguien más va poniendo, lo voy a ir exponiendo. Más bien, sí me gustaría que cada uno de los expositores puedan participar libremente para absolver a cada una de ellas. Aún no los podemos escuchar. Buenas noches. Disculpe, ¿podría hacer una pregunta y a la vez, por favor, para ir contestando? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Cómo hacen el manejo de la sangre teniendo en cuenta que es altamente perecible? Y ligada a esta pregunta, ¿cuánto tiempo se puede conservar la sangre después del beneficio? Aló, buenas, ¿se me escucha, por favor? Sí. ¿Aló? Se escucha claro. Ya, yo soy ingeniero Canales del Camal de Conchucos. A la primera pregunta sobre las técnicas. Sí, hemos desarrollado 2 técnicas de recolección. Una para uso humano, que es un sistema cerrado de recolección a base de un cuchillo vampiro, y un sistema por gravedad que es para uso animal, ¿no? Las condiciones de almacenamiento tienen que ser inmediatas, porque como bien dicen que la sangre es altamente contaminante, se le tiene que bajar a temperatura de 0 a 4 en los primeros minutos, ¿no? Con un tanque refrigerado. Ya, los aditivos que le colocamos ya es un tema que es parte de una futura patente que estamos haciendo, que bueno, por temas de
hasta tener esta patente no la podemos divulgar, pero sí es muy factible recoger la sangre para ambos usos, no como materia prima, ¿no? Ya hemos hecho las pruebas de laboratorio, las pruebas serológicas se han salido muy bien. En ambos métodos salen con las condiciones adecuadas y para su posterior producción con el hierro hémico y plasma, ¿no? No hay ningún inconveniente con el recojo de la materia prima. Eso sí lo hemos trabajado muy bien porque es la parte fundamental de este proyecto, ¿no? Sin la sangre no hacemos nada, ¿no? Entonces, ahí sí hemos desarrollado dos técnicas, hasta una tercera que también está para patentar, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué otras alternativas, además del secado por atomización, habría para la obtención de hemoglobina? ¿Lo han evaluado? Por la técnica de atomización. Aló, ya, hemos optado por la técnica de atomización porque, ¿qué es lo que pasa cuando la sangre entra en contacto con temperatura mucho tiempo? Se desnaturaliza la proteína. Los beneficios de esta técnica de atomización es que el contacto con las temperaturas es por segundo, ¿no? Entonces, hace que prácticamente el valor nutricional de la sangre se mantenga en un 95%. Por eso que hemos optado, y también por el tema de costos, ¿no? Porque también hay otra técnica que es la liofilización, pero es muy costoso y para un sistema de producción continua tampoco es, no se da, ¿no? Hace demasiado los costos, ¿no? Entonces, esta técnica sí ya la hemos evaluado, hemos sacado los costos, todo el estudio económico y es muy factible, ¿no? Es la mejor tecnología que se adecua para el tratamiento de sangre, ¿no? Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Considerarían en el futuro al sector avícola para la utilización de sangre? Bueno, entiendo que ustedes tienen otro giro de negocio, pero sí, respecto a esa pregunta, sabemos de que también hay algunos proyectos que están en marcha con empresas que justamente son del sector avícola, ¿no? De repente, ¿algún comentario al respecto? No, sí lo hemos tomado en cuenta, ingeniera. El sector avícola también produce bastante cantidad de sangre, pero el tema está en darle el mayor valor, ¿no? El destino, ¿no? Se puede rescatar el valor nutricional, pero ¿cuál es el punto más grave ahí? Es que es una sangre muy contaminada, ¿no? Por el mismo sistema de beneficio, ¿no? Los animales, las aves llegan con plumas, no se hace un lavado muy estricto como se puede hacer con un animal mayor, pero sí hay una, hemos también trabajado con ese tipo de materia prima y sí se puede hacer, o sea, hay formas de bajarle la carga microbiana, ¿no? Y rescatar ese valor nutricional que tiene la sangre. No está descartado de trabajar con sangre proveniente de los centros de beneficio de aves. No hay ningún problema. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué otros proyectos de investigación se han proyectado realizar en este programa con la Universidad Nacional del Callao? Y la última, para agregar, consultarle si es que el Canal Conchucos ya está comercializando el hierro hémico y dónde podría, si es que les podrían brindar algún contacto, ¿no? Como Camal, ahorita nuestra segunda fase, ¿no? Es el escalamiento de la planta. Ya tenemos, como han visto en la exposición, todos los procesos, procedimientos, datos técnicos. Ahorita ya tenemos una planta diseñada que me imagino en un periodo de 6 meses ya debe estar operando, ¿no? Con la sangre propia de Camal. Y que pensamos tener contacto con nuestros con las otras plantas, ¿no? Para poder comprar, ¿no? Ya tenemos, como le digo, y le vuelvo a repetir, ya todos los datos técnicos y los estudios económicos, no hay ningún problema, pero que las personas que están con interés de ver este producto pueden venir a Camal y le podemos ver todo, o sea, dar todos los insumos que hemos obtenido en una línea prototipo, ¿no?
Muchas gracias. Esas son las principales preguntas que hemos podido seleccionar. Como mencionó, hay varias preguntas, pero vamos a ver algo, si podemos obtener una pregunta más. Bueno, acá ya se consulta algo que ya se ha expuesto, ¿no? ¿Cómo se obtiene la sangre para la obtención de hierro? Es una pregunta que ya ha sido, digamos, resuelta a través de la exposición. Nosotros como capítulo quisiéramos ya para entrar a la parte final de llamemos ciclo de conferencias, primero agradecer la participación de cada uno de los expositores, de los investigadores, de los ingenieros y de aquellos futuros ingenieros también que forman parte del equipo de investigación. Saludar estas iniciativas que es cierto que implican apostar, digamos, por una inversión y también el Estado está participando en este tipo de proyectos con parte del financiamiento y que eso es importante para poder ir avanzando en este tema que nos afecta en gran medida al Perú. Es cierto que la población afectada podrían ser la mayoría de grupos vulnerables. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar esos grupos vulnerables, finalmente al no tener acceso a una buena alimentación, nutrición, pues afectan también su desarrollo. Y en el tema del caso de la anemia, pues va a verse afectada también la parte cognitiva y todo lo demás, consecuentemente el tema de aprendizaje, desarrollo, y afecta a la vida futura, del desarrollo como persona, ¿no? Su proyección de vida, va a verse afectada, ¿no? Entonces, desde el Colegio de Ingenieros del Perú, especialmente de nuestro capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias, hemos venido también difundiendo una conferencia anterior sobre la elaboración, el diseño de productos orientados justamente para el tema de anemia, y lo han expuesto también nuestros colegas ingenieros alimentarios. Sí nos gustaría también de esta plataforma de nuestro capítulo también que puedan participar ingenieros de nuestras especialidades en el desarrollo de los productos, ¿no? Creo que es la parte de la multidisciplina es fundamental para poder, digamos, avanzar en este tema, ¿no? El desarrollo de nuevos productos implica en muchos aspectos y la participación de varios profesionales y como hemos podido observar el tema, podemos trabajar mucho en obtener algunos productos que puedan tener impacto. Sin embargo, la parte fundamental, una es la biodisponibilidad y la otra es la parte organoléptica, ¿no? Uh-huh. A veces son productos que no son, digamos, agradables para los niños y ese es un gran reto, ¿no? Y es tanto el desarrollo tecnológico como la parte del análisis sensorial también lo desarrollamos nosotros los ingenieros de alimentos y también los ingenieros agroindustriales, ¿no? Entonces también quisiéramos desearles todo el éxito para ustedes en los proyectos que están desarrollando y que seguramente van a continuar y felicitar. La verdad que personalmente he escuchado con mucho agrado la presentación sobre el tema del manejo de los camales y hemos podido, digamos, refrescar la memoria con respecto a los requisitos que deben cumplir los camales, ¿no? Hay que hacer todo ahí un trabajo y pues desde estos espacios hay que hacer el llamado, no solamente las autoridades que hacen fiscalización y vigilancia, sino también ver la forma que la parte de financiamiento de investigación también vaya a ese tipo de proyectos que puedan generar, digamos, competencias, competitividad en esos sectores, ¿no? Senasa tendría que articular con el Ministerio de la Producción, que tiene que ver con
probablemente entre ellos el tema de mercados y la parte de los camales, ¿no? Esto tiene ya muchos años. Sabemos que el tema cultural en el interior de nuestro país pues es bastante fuerte y todos están acostumbrados. Y es más, particularmente he visto en los distritos más alejados, es sacrificio, beneficio de los ganados, ganado vacuno, porcino, pues no tiene, no se cumple con lo mínimamente aceptable lo que es el tema sanidad e inocuidad. Entonces, son aspectos que también tienen que ser financiados para ir mejorando. Y yo para ya entrar finalmente al cierre de esta conferencia, solamente quiero mencionar a los expositores, agradecer, y luego voy a darle el pase invitar a la ingeniera Ana Mercado, que es vicepresidenta de capítulo, para que nos pueda brindar unas palabras de cierre. Menciono entonces a los expositores, al señor José Alexander Ore Barrientos, Francisco Javier Canales Mendoza, Benito Joel Canales Huaracha, Erika Alejandro Ponte Valverde, Tania Ore Toribio, Alexander Isaías Huaranga Huacasi, Pamela Beatriz Segarra Villanueva. Y al ingeniero, a los hermanos, son hermanos ciertamente, si estoy equivocada me corrigen, vamos a desde el capítulo también a buscarlos porque nos interesa también conocer in situ, cómo es el manejo, de sanitario, y solicitaremos una visita y sabemos que seguramente nos aceptarán. No sé, si le invito al ingeniero si quiere dar algunas palabras. Muy buenas noches. Sí. Ingeniero Canales, Ana, para luego para... Sí, quería agradecer al Colegio de Ingenieros por parte particular y por parte de Camal Conchuco, ¿no? Por darnos este espacio, ¿no? Para poder difundir todo el estudio que hemos hecho. Pero como dice la ingeniera, es un trabajo que todos los profesionales debemos tomarnos en serio, ¿ve? Porque lo que se pone acá en riesgo es la seguridad alimentaria del país, ¿no? Deberíamos comer mejores productos, ¿no? Debemos tener mejor acceso a la proteína, a la que es la carne, ¿no? Para tener un mejor desarrollo. Solamente eso, quería dar mis agradecimientos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha dicho algo que siempre mencionamos, seguridad alimentaria y nutricional. Ahí estamos los profesionales de ingeniería alimentaria, agroindustrial y también otras especialidades que tienen que ver con este tema. Entonces le invito a la ingeniera Ana Mercado para que nos pueda brindar las palabras de cierre y además también mencionar que a través de ella han podido articular algunos de sus colegas de la Universidad Nacional del Callao para hacer esta presentación del día de hoy. Muchas gracias, Susi. Buenas noches con todos ustedes. Sí, efectivamente es un placer tener jóvenes investigadores, a la industria articulando de manera conjunta para poder solucionar un tema, una problemática que es palpable en nuestro país. Por otro lado, comentarles solamente y muy brevemente, hace alrededor de 5 o 6 años estuve involucrada con un proyecto que es un poquito, no sé si tanto el antecedente, pero sí muy relacionado con el tema que estamos tratando el día de hoy, porque trabajamos por primera vez con harina de hierro hemo importada. Por ahí leía una de los comentarios si había sido validado esta harina de hemoglobina. Por lo menos nosotros trabajamos con harina de hierro, harina de hemoglobina importada, y fue validado toxicológicamente. Lo trabajamos de forma conjunta en la Universidad Nacional del Callao, San Marcos y la Universidad San Martín, y se llegaron hasta estudios clínicos. Es en este punto que precisamente los representantes de Camal de Conchuco se acercan a la universidad, nosotros estando en este proyecto, y con esta inquietud ellos tomaron la idea de ya no solamente importar, porque es posible obviamente importar esta harina, que es bastante, dicho sea de paso, bastante cara,
que están, han hecho el esfuerzo de procesarlo a nivel nacional. Realmente ha resultado muy interesante todo el trabajo que han desarrollado. Mis felicitaciones a todo el equipo investigador, a los profesionales involucrados como parte de los asesores técnicos en el proyecto. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de que proyectos como este se estén llevando a cabo, especialmente a nivel nacional, en donde se pueda dar un valor agregado a la sangre, en este caso de porcinos, que muchas veces tiene otros propósitos, y ahora estamos viendo la aplicación y la utilidad que se da en el caso de combatir la anemia a nivel de humanos. Realmente para mí es muy grato haberlos tenido, haber escuchado estas conferencias, este ciclo de conferencias el día de hoy, y creo yo de que todavía el reto es grande, hay que seguir trabajando, como bien lo dijo nuestra colega Susy Castro, el diseño de nuevos productos, la aplicación de esta, digamos, entre comillas, nueva tecnología que se está implementando aquí en nuestro país y que pueda dar los frutos que nosotros esperamos, especialmente en combatir la anemia en los más pequeños. Realmente muy satisfechos con el nivel profesional y el nivel técnico que de las conferencias. No queda más que agradecer la participación de ustedes. Y las puertas siempre están abiertas a este tipo de trabajos e iniciativas de investigación a nivel de nuestro capítulo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias por estar hasta este momento en la conferencia. Muy interesante y esperamos seguir con este ciclo de capacitación que el capítulo en la Junta Directiva se ha abocado durante su periodo en fortalecer para todos nuestros colegas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tu micrófono, Susi, está apagado. Bueno. Ya estamos llegando al final. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Gracias a la ingeniera Nilda Quispe, que nos ha apoyado también en la organización. Hago una precisión a nuestra colega doctora Nilda Quispe, y nos ha apoyado acá en la organización de esta conferencia. Les pedimos que nos brinden, vamos a tomarnos una foto grupal, si nos apoyan activando su cámara, por favor. Y Kelly es quien nos va a apoyar con eso. Más bien les pedimos, agradecemos el servicio que nos está brindando prensa de nuestro Consejo Departamental de Lima, y será con nosotros hasta una próxima oportunidad a través del Facebook. Muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto. Kelly, ¿tú nos avisas? Sí, a ver. 1, 2, 3. A ver, una más, por favor. Sí, ya queda entonces. Ya está, ingeniero. Okay. Muchas gracias. Y será.